Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una edición más de Revuelta en Vivo, esta serie de transmisiones donde analizamos algunas de las noticias más relevantes de la semana y también algunos otros temas. Y en esta ocasión nos vamos a salir un poquito de la agenda noticiosa porque el fin de semana ya les, ya les conté por ahí, publiqué algunas cosas en redes, eh, tuve la oportunidad de estar vagando este sin sin mucho, sin mucho que hacer extrañamente el viernes este pasé por un cine y estaba la, la película del secreto del doctor greenberg este un personaje que, que he tenido muchas referencias a lo largo de, de, de mi vida y muchas personas me han, me, han, me han preguntado por si conozco las teorías de, de greenberg y la verdad lo, lo no, no, no estaba tan familiarizado con con sus teorías me parecían interesantes por lo que yo había podido leer un poco de lejos o, o de las referencias con las que contaba pero no, no estaba como muy familiarizado y pues fue una muy buena oportunidad para este acercarme a este a, a este personaje con una historia realmente fascinante que creo que y, y lo, lo publiqué por ahí creo que cualquiera que esté sea un buscador genuino de la verdad a varios niveles debería de ver la película, ¿no? Por acá vamos a irla poniendo. A Así que hoy nos vamos a poner en un plan medio pacheco al final, este, hablando de, del trabajo del doctor, que, que a mí me, me hizo mucho sentido en, en, en muchas cosas, porque de alguna manera también va medio en relación con, con el trabajo que yo he desarrollado en el campo académico, que no se centra principalmente en, en, en la conciencia desde un nivel fisiológico, como es lo, lo de Greenberg, pero de alguna manera van junto con pegado, ¿no? Entonces hoy, hoy vamos a, a platicar de eso, pero también la película es interesante porque te, te habla de, de cómo funcionan los aparatos de poder, ¿no? Es, es, esas cosas terribles, este, de, de, de cómo está la cosa. No, no les voy a contar la película para que, para que le echen un ojo, es esa, ¿no? El secreto del doctor Greenberg. Yo la vi en un cine comercial, pero estaba por ahí en la cineteca y en varios lados. Y si mmm, me dicen por ahí que no se escucha. A ver, ¿me escuchan bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues de hecho hice pruebas antes y todo, pero veamos. Activado el micrófono. Ah, por acá ya dicen que sí se escucha bien. Ah, bueno, <laughs> no bueno, me voy a pasar como el otro día que yo me eché hablando dos horas y no se, na no se entendía nada, ¿no? <laughs> ya en teoría ya están resueltos los problemas del audio, fue ahí un, un rollazo, pero bueno, en, ya hay muchos comentarios que dicen que sí se escucha bien, entonces ya estamos. <laughs> ya, ya me andaba yo poniendo nervioso, pero bueno, el caso es que eh, no, no vamos a contar la película como tal. Pero me parece una historia muy fascinante de un caso de un científico que más allá de que fue criticado, porque de muchos los científicos decían que era un chamán y los chamanes decían que era un científico, y realmente estaba haciendo investigación de frontera, es decir, cuando, cuando son cosas tan, tan complejas, eh, es, es, es difícil de, de convencer a, a los del gremio, ¿no? Normalmente eh, cuando haces... Eh, afirmaciones o tu trabajo va en una línea que, que desafía muchos de los conceptos vigentes de una era, pues lo más probable es que tus colegas científicos te van a decir que estás loco y que no se puede, ¿no? Esa es como una, una cosa muy, muy común le ocurrió, le ocurrió a genios como Einstein en su momento, este, que, que el, el nivel de matemáticas que, que manejaba. Pues era tan avanzado que, que ni sus mismos colegas matemáticos le, le llegaban a entender muchos de los conceptos tan avanzados que manejaba y que sentó las bases para la, lo que se conoció después como la teoría de la relatividad espacial este, de, de Einstein, ¿no? Que, que modificó completamente nuestra manera de entender el tiempo, el espacio y la física en general. O sea, digamos que hasta ese momento desde la tradición científica occidental, eh, pues las aportaciones de Newton y la mecánica clásica, pues eran consideradas como la, la base del pensamiento científico de la época. Este, pero, uh, eh, pero ¿cómo se llama? Este, por ahí dicen que está, se está escuchando entrecortado. Este, pero el, el caso es que... Pero ya, ya no sé si son problemas de, de la gente de la computadora o, <laughs> o de uno, ¿no? Pero parece que, que sí se escucha bien. También hay mucha gente que dice que se escucha perfecto. Entonces, eh, bueno, ya me voy a seguir para no, no seguir refrendando porque cada que, que paro me, se me van las cabras. El caso es que, que el, el doctor Greenberg, de alguna manera, pues fue un personaje muy, muy polémico precisamente por eso, ¿no? Tenía una, una manera peculiar de acercarse a los fenómenos de su de su investigación que realmente era la, la, la conciencia y cómo se construye eso que llamamos realidad que es, eh, que es esa cosa tan extraña que, que, que llamamos realidad y que tiene que ver pues con cómo articulamos nuestra vida nuestras ideas nuestra forma de percibir el tiempo el espacio este, nuestros recuerdos nuestra experiencia sensorial y de eso, de alguna manera, va, va modificando nuestra percepción. Este es un punto que entiendo por qué en su momento causó bastante controversia, porque a final de cuentas, la ciencia o el, el método científico, como lo conocemos, pues se basa de, en reproducir la experiencia este, a través de, de una serie de procedimientos, ¿no? Es decir, los cuatro pasos famosos del método científico, observación. Eh, experimentación, resultados y comprobación de resultados, este, lo que buscan es reproducir la experiencia sensorial. Entonces, digamos, este método científico funciona muy bien cuando tienes variables que son posibles de aislar en laboratorio o cuando tus fenómenos son, son los, los, los puedes medir de, digamos, de manera sencilla, sobre todo en el, en el campo de la física clásica. Del, de la mecánica clásica de, de Newton, pues estos experimentos son, son muy sencillos de reproducir en un laboratorio, ¿no? Si tú dejas caer una, una piedra desde cierta distancia y mides la, la distancia y ta, 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 este, vas a poder ver la aceleración de la gravedad de manera muy, muy clara. O, o experimentos de esos que uno realiza en la, en la secundaria, en la preparatoria, son fácilmente observables. Pero ¿qué pasa cuando nuestro estudio de, la, de las cosas eh, tiene que ver con fenómenos complejos, por ejemplo, con la sociedad. En, tú, tú no puedes meter en, en un laboratorio ni aislar variables de manera tan sencilla cuando tu objeto de estudio son es la sociedad humana, por ejemplo, ¿no? Que es el debate entre las ciencias sociales y las ciencias duras de, de que muchos dicen no eh, lo, los científicos del o de los llamados científicos naturales de la física, la química, la biología. Dicen que, que temas como la sociología no son necesariamente una ciencia o, o incluso la psicología. Hay mucha gente que dice que la psicología no es una ciencia como tal, este, porque no, no se puede reproducir este método científico en laboratorio. ¿no? Entonces, eh, digamos que, que hay, hay un, una limitación en esta metodología de la, de la ciencia para acceder al conocimiento de temas muy complejos, lo que hemos visto en las últimas décadas. Y, y sobre todo a partir ya de los experimentos que se realizan con partículas muy 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 pequeñas que ya son muy difíciles de medir este o, o de construir instrumentos que nos permitan observarlas el caso por ejemplo del botón, del bosón de Higgs y del colisionador de hadrones que está ahí construyéndose bueno ya ya está construido en Europa y que de repente se echan dar y que ahorita estaban <laughs> ahí medio deteniéndolo por la crisis energética según estaba leyendo este, por ahí en una nota el, el, el fin de semana, este, este tipo de, de instrumentos, digamos que, que nuestra posibilidad de reproducir estas cosas en laboratorio, pues está condicionada en buena medida por los instrumentos que utilizamos, que de hecho es parte del... del yo por aquí ya les he platicado también a veces de, de, de que hay todo un, un debate entre eh, los científicos con... con los, sobre todo los físicos teóricos con temas como la teoría de cuerdas no que es una de las de las teorías que trata de, de explicar de manera unificada cómo funciona la física a un nivel macro al nivel de las galaxias los hoyos negros las estrellas etcétera y la física cuántica o la física de partículas y hay como algunas teorías como la teoría de cuerdas que, que el, lo que señalan es que toda la, la materia está hecha como de unas especies de cuerdas que vibran y la manera en que vibran esas cuerdas determina cómo se, cómo se modifica la, la, la materia, ¿no? O cómo es que, que, se, que se van organizando las partículas. Es, es muy interesante, pero muchos físicos dicen que esto ya es metafísica, esto ya entra en el terreno de la metafísica porque pues esto no se puede medir en el laboratorio, ¿no? Entonces, eso también plantea un, un dilema muy interesante. Para las ciencias, porque eh, o, o para el conocimiento humano, es decir, eh, no es posible conocer algo que vaya más allá de nuestros instrumentos de medición. Es una pregunta muy interesante porque, digamos, el, el, la ciencia como método es muy, muy útil para muchas cosas, sobre todo para temas que tienen que ver con, con una realidad material muy concreta, ¿no? Pero para otros temas, como estos de la conciencia, este, ir más allá de partículas que puedas medir y demás, pues se vuelve un problema. Entonces, de alguna manera, también la, la ciencia moderna que se construyó hace 500 años, está atravesando por, por un, un, una crisis en algunos de sus fundamentos básicos, ¿no? Durante mucho tiempo se, se, se dijo, durante siglos, que la base de, la, de esta ciencia material eran las matemáticas, que era el lenguaje de... de con el que estaba escrito el, el, el universo, ¿no? Pero también en las mismas matemáticas, pues ha habido ahí algunos eh, problemas, como el teorema de la incompletud de Gödel, entre otros, que ha hecho difícil eh, darle una cohesión completamente lógica a, a todo este constructo o a toda esta metodología que se ha tratado de construir los últimos 500 años. Y eh, para nuestras etapas actuales, pues ha entrado en crisis ese, ese sistema por, por estos motivos que, que comento, ¿no? Eh, por eso, desde algún. desde aquel entonces, desde hace ya casi 30 años, este, desde la desaparición de, de. la misteriosa desaparición del, del doctor Jacobo Greenberg, este, pues ya sus, sus métodos. Eran, eran vistos con, con desconfianza, con desdén por parte de, de varios de sus colegas de la comunidad científica. ¿no? Yo, yo, yo conozco a varios amigos que son muy clavados con el rollo del cientificismo, este rollo que, que de alguna manera algunos o muchos de ellos están asociados al ateísmo y esto es, les dificulta ver algo que vaya más allá de este, de este método de reproducibilidad de la experiencia. Pero justamente la, la, el, el tema de Greenberg era que, cómo construimos esa experiencia. Es decir, va un paso atrás del, del método científico. Y él dice que la experiencia se construye a partir de una interacción entre nuestros sistemas de percepción y un campo de información que unifica toda la energía en el universo, que se llama la latiz, ¿no? Que es lo que. Eh, o como se le denominó dentro del campo de estudio de la, de la física cuántica, y que de alguna manera esta interacción de energía entre nuestros sistemas de percepción y esta estructura eh, de información que unifica todas las cosas, esta energía universal, este, es lo que genera nuestras, nuestro nivel de percepción. ¿no? Entonces es súper interesante porque realmente el, los planteamientos de Greenberg lo que hacían era... era pues incluso poner en duda este, este asunto del método científico como la única manera de conocer la realidad, ¿no? Es decir, si tú modificas tus, eh, tu percepción de las cosas, es posible que vayas a modificar tu experiencia sobre las cosas. Eh, y esto fue un, un tema también muy debatido durante mediados del siglo XX, durante los movimientos de contracultura, este con todo el movimiento hippie de las drogas psicodélicas y demás, este porque de alguna manera modificar tus, tus instrumentos de percepción, el cerebro, entre otros, este, de alguna manera, pues va a modificar tu experiencia sobre las cosas, ¿no? Es decir, va a ser muy difícil que una persona tenga una, una experiencia similar, si va, por ejemplo, a un concierto eh, con drogas alucinógenas o sin ellas, ¿no? Aunque materialmente esté en un mismo tiempo-espacio, la relación de su conciencia, eh, con su entorno, pues se puede modificar significativamente a partir de esta interacción de tus instrumentos de percepción con, con la red de información que está a tu alrededor, ¿no? Entonces, pues realmente era un, un campo de estudio de frontera, es decir, estaba tratando de, de explicar algunos de los grandes, grandes misterios del universo y la película en este sentido me parece fascinante porque te explican muy bien, este... Pues buena parte de la biografía del, del, del doctor, de cómo eh, realmente tuvo algunos de estos primeros acercamientos, digamos, metafísicos durante un kibutz en una estancia en Israel, te platican un poco de, del padecimiento que tenía su madre, eh, de cómo era el mayor de varios hermanos y que de alguna manera todas esas experiencias, este, la enfermedad de su madre, pues lo, lo fueron introduciendo a, a, a cuestionarse cosas. Sobre, sobre la vida, sobre el universo, y fue encontrando cada vez preguntas o, o respuestas más, uh, digamos, que, que le satisfacían de alguna manera en, en algunos campos que no eran muy bien vistos por la ciencia tradicional. En el caso, por ejemplo, del chamanismo. Tiene ahí varios libros del, del chamanismo mexicano que me parecen bastante interesantes. Este, y que de alguna manera, eh, Hablan sobre cómo se ha tratado el tema de la conciencia desde las, de las tradiciones mexicanas, ¿no? Ahí tuvo una interacción también con personajes como Carlos Castaneda, este, se metió mucho el tema de la meditación con corrientes eh, dármicas como el budismo, el hinduismo, entre otras, y que de alguna manera poco antes de su desaparición estaba realizando algunos experimentos sobre telepatía, estaban ahí preparando o haciendo algunos preparativos para hacer experimentos de telepatía entre India y México a, a larga distancia, y que justo en ese contexto se da su misteriosa desaparición, que algunos le atribuyen una participación importante a la que era su pareja sentimental en ese momento. Este, en la película, grandes rasgos te cuentan de... Eh, por acá está la reseña del IMCINE, para que no les vaya yo a contar de más. Este, te, eh, realmente es un thriller la película dirigida por Ida Cuellar, ahorita este vamos a andar un poco en el, el realizador, y te cuenta también la historia de este personaje que me parece fascinante, que es el investigador Padilla, que aparece aquí en la foto, que fue el, la persona encargada por el gobierno mexicano de investigar la desaparición de Greenberg y que se obsesiona con el caso y, y de alguna manera lo lleva también a su, a su, pues no destrucción, pero sí que a su... Llegó un punto a la investigación en el que empezaron a pasar cosas raras y fueron como tratando de desacreditar a Padilla y demás, sobre todo cuando, cuando empezaron a aparecer ahí vínculos extraños, eh, vínculos que conectaban la, a la desaparición de Greenberg con eh, algunas agencias de inteligencia estadounidense como la CIA, principalmente en Boulder, Colorado, y que de alguna manera pues ahí este, es cuando se, se da se topa con pared de la investigación cambia completamente la, la el interés y la narrativa de los grupos de poder y que de alguna manera pues el, lo que te cuentan es que el personaje de padilla y su familia pues viven escondidos al acecho y pues a, a la defensiva de que algo les, les pudiera ocurrir por por ahondar en este en este tema no entonces más allá de de del Digamos, el, el rigor metodológico de esta, de esta película, que al final de cuentas no, no deja de ser una película, este, me parece que toca temas muy, muy interesantes, o sea, de, de, de cómo, cómo han funcionado las agencias estadounidenses, que de hecho, los, los, varios de los trabajos de, de Greenberg aparecieron ahora en una serie de archivos desclasificados de la CIA. Es decir, se tiene ya la certeza de que la CIA sí tenía este. o tenía un ojo sobre los trabajos que estaba realizando este Greenberg y que de alguna manera pues a, abonarían o que le serían de, de cierta utilidad a los aparatos de control precisamente para controlar eh, pues para fortalecer sus aparatos de control mental que tienen sobre la población que de hecho es una gran parte de, de cómo se sostienen los aparatos de poder hasta nuestros días no cuando tú ves temas así muy básicos y elementales como el del salario mínimo que los neoliberales te decían que, que no se podía aumentar el salario mínimo porque eso iba a disparar la inflación e iba a provocar la quiebra de las empresas y demás. Que todavía traen ese rollito ahorita, ¿no? Que se acaba de un, anunciar el 20% de, de aumento del salario mínimo para el próximo año. Este, pues ves que muchos de esos argumentos y de esa perorata, pues era realmente un mecanismo, un dispositivo de control mental para que la población asumiera que, que no se debía de. de de incrementar el salario mínimo precisamente porque eso podía ser perjudicial para el país no son, son mecanismos muy sutiles de, de control social y de control mental que de alguna manera evidencia cómo operan las relaciones de poder y por eso la desaparición de greenberg además de este misterio como de thriller de, de, de detectivesco este que, que si no te gustan los temas de, de de la conciencia y de estos asuntos. De todas maneras, me parece que es, es como thriller policial, es interesantísima la película, ¿no? Porque te, te, va, te va mostrando, pues, cómo hay sospechas hasta de que la última pareja del doctor del Greenberg, pues, era un, una infiltrada de la CIA, ¿no? Que le mandaron ahí para, para tratar de... de conocer a fondo su investigación. Y digo, no sería la primera vez que, que cosas así suceden en la historia. Lo que pasa es que a veces son tan difíciles de creer que mucha gente cree que, que, que entran más dentro del terreno de la ficción, pero muchas veces pues, la, la, la realidad es más fuerte que la ficción a varios niveles, ¿no? Entonces, si pueden, échenle un ojo a la película. La podríamos comentar más a fondo, pero tampoco se las quiero echar a perder a quienes no la hayan visto. Pero realmente creo que es una película que todos los mexicanos deberían de haber de alguna manera, ¿no? Porque creo que la historia de Greenberg de alguna manera evidencia mucho lo que ha sido la historia de México en las últimas décadas. Es decir, mucha gente también siempre te dice que, que en México y en los países del tercer mundo, como se nos ha denominado despectivamente, este, somos. Países pobres o en desarrollo, porque, ten, porque somos corruptos, porque tenemos una incapacidad de, de organizarnos y demás, pero realmente, pues eh, cuando ves que científicos que están realizando investigación de frontera desaparecen misteriosamente y que de, de alguna manera hay algunos indicios o vínculos que apuntan hacia los aparatos de control de las agencias estadounidenses, eh, a la sede del poder hegemónico, pues uno no deja de cuestionarse. Este, hasta qué punto realmente es esta incapacidad de autoorganización de los, de los pueblos, o si realmente pues es, esa es la justificación para tratar de ocultar una estructura de poder en el que van a tratar de sabotear todo lo que, lo que haga crecer a sus, a sus posibles contrincantes. no Y es parte de lo que estamos viendo ahora con la guerra en Ucrania, este, que el, digamos el poder hegemónico occidental... Encabezado por las potencias anglosajonas, Estados Unidos, Gran Bretaña y compañía, pues no han visto con buenos ojos el crecimiento de otras potencias emergentes como Rusia, como China, y esto está ocasionando una serie de, de, de conflictos este, geopolíticos muy marcados, ¿no? Que ahorita ya le bajaron dos rayitas ahí al, al conflicto, porque pues Estados Unidos ya como que ha dado señales de querer negociar una salida diplomática con Rusia después de que el tema de las sanciones y demás no le salió como ellos pensaban. Este y conté de que <laughs> panfletos neoliberales como el del Financial Times acaba de nombrar a Volodymyr Zelensky el presidente de Ucrania como el como dijeron el personaje del año no porque está parece yo a veces me siento hablando de estos temas de realidad y <laughs> dimensiones paralelas y demás yo a veces me siento como en, en que vivo en una comedia de situaciones no o sé sea, porque es como Parece chiste, o sea, la manera en que, en que opera la realidad a muchos ámbitos. Yo, por eso, luego me tomo los temas con, con cierta filosofía y con cierta burla, ¿no? Porque pues, es mejor reírse que, que volverse trágico <laughs> en estos asuntos. Entonces, pues, es, es acá, por acá está, ¿no? Vean. Financial Times. Ahí la foto de Zelensky. Persona del año 2022. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y dice el Financial Times que es la persona del, del año y que esta persona de 44 años de edad eh, tiene un lugar en la historia por su extraordinario despliegue de liderazgo y fortaleza. ¿no? Para los que dicen que no existe la propaganda anglosajona, occidental, yo para qué comentaba, me recuerdo cuando la revista Time decía que Enrique Peña Nieto iba a salvar a México. Lo bueno que no existe la propaganda occidental anglosajona, ¿no? Entonces, pues es, es de risa pero bueno volviendo un poco al tema de, de de Greenberg ya ven que luego soy medio disperso este, pues me puse a, a investigar más de, de, de este personaje no de hecho me pasé un rato ahí viendo videos sobre algunas de sus teorías y precisamente más me ha intrigado el personaje por la claridad de sus planteamientos en muchos en, en, en muchos ámbitos no es decir de repente también me he topado con comentarios de gente que dice: No, este fue un ingenuo, Greenberg, porque creyó en, en algunos métodos de la curandera y chamana Pachita, este, que hacía operaciones con un cuchillo, este, en donde sacaba órganos y eh, extirpaba tumores de una manera muy, eh, ¿cómo llamarle? Pues teatral de alguna manera, este y que eso generaba cambios positivos en la salud de las personas, ¿no? Yo por Pachita también tengo referencias, o mis primeras referencias fueron por Alejandro Jodorowsky, este, que más allá de, de que algunos tachan a Pachita como embustera, en que las operaciones que realizaba no eran, no eran este, auténticas, digamos, este, pues sí tenían un efecto sobre la psique de, la, de las personas, ¿no? Pachita, la chamana que realizaba trasplantes de órganos de forma milagrosa. Este, Pachita aseguraba que era poseída por el espíritu del platónico Autemoc, lo que le permite hacer milagros. Esta es la historia de la chamana más poderosa de México. Y digo, algo, algo de poder habrá tenido esta, esta mujer, esta señora, porque pues a, a dos personas que yo respeto, como Greenberg y, y Jodorowsky, los sorprendió, les voló la mente, ¿no? O sea, profundamente lo que vieron después de seguir la pista allí. Eh, alrededor de seis meses, un año, les cambió completamente la percepción de, de, de las cosas. En el caso de Greenberg, desarrolló su teoría sintérgica, más este, pues desde una perspectiva de, de la ciencia, y por el lado de Jodorowsky, pues, le, le permitió desarrollar la psicomagia, ¿no? Entonces, digamos, imagínense el poder de esa mujer que le voló la mente a estos dos personajes, ¿no? Que no son, no son poca cosa, ni Alejandro Jodorowsky, ni, 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 ni Greenberg, entonces, algo muy fuerte debió haber tenido esa, esa, esa señora para que les cambiara completamente la manera de, de percibir su realidad a estos dos genios, cada uno en su ámbito, ¿no? Entonces, eh, me parece fascinante y, y de hecho me, dan, me da mucha curiosidad leer el, el, el libro de Greenberg que escribió sobre Pachita y algunos otros sobre chamanes en México, porque ese tema, pues a mí me, me, me parece... Me parece fascinante, ¿no? Ya más adelante les, les contaré cómo tiene que ver de alguna manera con mis propias investigaciones sobre la conciencia y sobre otros temas. Pero bueno, no vamos a echar un... Ah, bueno, vamos a hablar antes del, del, del director de la película. Me sorprendió que es... Ida Cuellar es un cineasta y músico que vive entre Barcelona y Ciudad de México. Ha trabajado por todo el mundo como director y guionista. Su trabajo en publicidad ha obtenido numerosos premios en Cannes, San Sebastián y El Ojo de Iberoamérica, entre otros. Ida ha dirigido múltiples cortometrajes como La Muerte de Otilia Cruz y el fashion film experimental Fasmata, seleccionados en un gran número de festivales internacionales. O sea, es realmente eh, pues un cineasta. De, de tiempo completo, ¿no? Graduado en astrología por la escuela Cosmograma de Barcelona y estudió del Tarot desde hace más de 15 años, sus intereses en el arte son de carácter simbólico y esotérico y explora en sus obras la naturaleza de la imaginación y la conciencia. De ahí justamente surge su última obra, sobre la que ha estado investigando durante una década, el secreto del doctor Greenberg. Este es su primer largometraje documental, ¿no? Y realmente pues ha hecho más como temas. Me, me sorprende que por acá, este. Entre sus trabajos, en su página, pues está el video este de Karmadam, de Soe ¿no? Entre otros, que digamos van como en esta, en esta onda sintérgica. Entonces, yo, yo no sé si, si el, este cineasta Ida Cuellar sabía en lo que se estaba metiendo cuando, cuando empezó a hacer la investigación de la película, ¿no? Porque uno que conoce algo de, o que ha tenido ahí ciertas probaditas de, de cómo funcionan estos aparatos de control, pues es... Es evidente que, que, que es una investigación con un nivel de riesgo considerable que espero que estén tomando en cuenta, ¿no? Antes de, de, de meterse a estos temas. Pero luego pasa que, que la investigación, pues nunca sabes a dónde te va a conducir y ya cuando te das cuenta, pues estás metido ya ahí en, en temas de los que a veces no es tan, ya, tan fácil salirse y que ya lo mejor es seguir adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a leer un poco de, de Jacobo Greenberg. Eh, Ciudad de México, 12 de diciembre, bien nació el día de la, de la Virgen de Guadalupe, qué curioso, de 1946 y desaparecido el 8 de diciembre del 94 en circunstancias desconocidas. Conocido como Jacobo Greenberg, citado en publicaciones y traducciones como Greenberg Silverbaum, fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia, la parapsicología, las disciplinas orientales, la meditación y la telepatía entre otros temas, acerca de los cuales escribió un total de 54 libros. Y digamos, bueno, aquí algunas cosas de su, de su biografía. Estudió psicología en la Universidad Auto Nacional Autónoma de México, en la UNAM. En el 70 viajó a Nueva York a estudiar psicofisiología en el Brain Research Institute. Obtuvo un doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. Entonces, digamos, pues sí tenía una, una formación. Dura en términos de, de fisiología, ¿no? A su regreso a México, fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Posteriormente, a finales de los 70, instaló otro laboratorio similar en la UNAM. En el 87, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, el INPEC, financiado por la UNAM y por el CONACID. Publicó varios de sus libros a través del INPEC. Escribió más de 50 acerca de la actividad cere cerebral, la brujería, el chamanismo, la telepatía y la meditación. Utilizó el método científico en estudios sobre chamanismo al intentar combinar ambos en su trabajo presionar con el objetivo de entender el mundo mágico. Intentó realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Esto repercutió en el mundo científico y llegó a ser criticado por el sector conservador de la comunidad científica. Su trabajo pretende exhibir las bases científicas para la telepatía y otras disciplinas esotéricas. Y bueno, ese es, ese es básicamente como el, el trasfondo. De, de o la, una pequeña reseña biográfica del doctor Greenberg. Vamos a seguir con por acá. Está, está en una, una entrevista con el con el con el cineasta, ¿no? Este que, que parece que la película se acabó en 2020, pero que realmente está llegando a salas comerciales ahora hasta 2022. Creo que por el tema de la pandemia y demás, pues se ha de haber atorado ahí el, el, el tema, y por alguna razón que no me quede todo clara. Este, pues se ha de haber eh, destapado ese asunto hasta, hasta pues este año, ¿no? Alrededor de mayo, eh, según tengo entendido, según decía en la reseña del, del IMCINE se empezó a digamos a, a presentar en, en, en público la película, ¿no? Pero se ve que ya tenía un par de años ahí, ya medio prácticamente terminada. Este es interesante la entrevista. esta es del 18 de noviembre. el que se le está dando promoción. La CIA estuvo detrás de la, de la desaparición del científico mexicano Jacobo Greenberg. Un, do, un documental te lo explica. Y acá le preguntan este, Héctor González, no, no, no lo ubico, este, pero le hizo aquí la, la, la entrevista. ¿Cómo te enteraste de la, de la historia de Jacobo Greenberg? Le preguntan al cineasta Ida Cuellar. Y dice: La descubrí hace varios años durante un viaje que hice a México, una mañana en Amatlán, Morelos, que está aquí cerquita y que es en donde nació Quetzalcoatl. Que debería ser un lugar más conocido de lo que realmente es, pero que tiene una fuerza este, espiritual fuerte a Matlán de Morelos, ¿no? Y donde vive, ay, ¿cómo se llama este señor? El, el, un señor que es granicero, que es muy famoso, que hace llover. Este, bueno, famoso en, 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 en este ámbito de, de quien estamos ahí en la búsqueda chamánica, ¿no? Este, ay, se me fue el nombre. A ver, lo tengo que buscar, no, no me puedo quedar con la. Mm, granicero. Plan. Estoy en documentales y todo el señor. Don Aurelio, don Aurelio Ramírez. Ahí, ahí, si necesitan que hagan llover por sus rumbos, le echan un grito a don Aurelio, ¿no? Que sale por acá. Mm, está muy chiquita la foto. Mm. A ver, vamos a ver si por aquí sale. Bueno, pues ahí se enteró, bueno, aquí está. Por si necesitan lluvia, échenle un grito a don Aurelio Ramírez, que vive ahí en Amatlán de Morelos, y él hace oraciones para hacer llover en, en, en varias partes, ¿no? De hecho, lo han contratado en varios lados, en, en Chihuahua nos estaba contando el otro día que, que andaba por allá. Este, le hablan de varias partes para, para hacer llover, ¿no? Y tiene una, eh, que justo al, a él le cayó un rayo. Don Aurelio vive en Amatlán Morelos, es heredero delegado del cuarto, cuatro generaciones de curanderos tradicionales. A los 12 años recibió el llamado para convertirse en granicero. Los graniceros son los trabajadores espirituales que se relacionan con los espíritus del tiempo o el clima. Son los intermediarios que ayudan a favorecer las cosechas y prevenir desastres como el granizo que puede destruir las cosechas. El joven Aurelio iba sobre una mula cuando le cayó un rayo. Él recuerda haber despertado a unos metros del camino con los ojos cegados por la luz sin saber lo que sucedió. Después de ese incidente, empezó a saber cosas como cuando iba a llover o a dónde se había ido el ganado. Su madre, la reconocida curandera, Doña Vicenta, Pronto se percató de que Aurelio había adquirido el don de la sanación. Hoy don Aurelio atiende a pacientes en su casa en Amatlán y ha participado en numerosos encuentros de guardianes de sabiduría indígenas y graniceros, donde ha sido invitado a compartir sobre la sabiduría ancestral de su pueblo. ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde el, en, el, en este lugar, en Amatlán de Morelos, ahí cerquita de Tepoztlán, de, de este, el, el, el cineasta Ida Cuellar se, se dio cuenta de. De este asunto, ¿no? De, de la historia de Greenberg. Vamos a ir leyendo. Mm, mm, mm. Una mañana en Amatlán, Morelos estaba hablando con una mujer sobre chamanes y curanderos. Me empezó a contar la historia de Greenberg. Me dijo que había sido el científico más importante del país y al mismo tiempo asistente de la curandera Pachita. Así que, eh, así como que había desaparecido. Al poco tiempo me compré la autobiografía, La batalla por el templo, y me encantó. Conocí a su hija y ahí fue cuando pensé en hacer la película. Su historia es fascinante, sus investigaciones y la desaparición, su relación con Carlos Castaneda, la telepatía. Al principio, más que pensar en una película, me sentía como un explorador o como un detective, precisamente por ese tono de medio thriller que recuerda al documentalista Errol Morris. Y ahí sigue la, la entrevista, ¿no? Le preguntan sobre el, el detective Clemente Padilla. Es un personaje clave en la historia, fue fácil hablar con él. Él se tomó el caso muy en serio, tenía fama de resolver todas sus investigaciones, por eso el procurador le dio este, esta historia o este caso. El problema es que recibió presiones de los más altos niveles. De algún modo, a Padilla lo echaron del caso y de la policía, pero lo cierto es que con tal de res resolver la desaparición de Greenberg, se convirtió en un detective metafísico. Incluso me contó que había hecho un mapa de todos los chamanes descritos por Greenberg. Fue un caso que le obsesionó, pero a la vez terminó con su carrera. Es, es muy interesante la historia a varios niveles, por eso les decía que más allá de que no les gusten los temas este, místicos, mágicos, espirituales como a mí, <laughs> el thriller y, y este asunto del, del, digamos, de los poderes reales o los poderes, no reales, pero eh, los poderes, los aparatos de control, digamos, duros de la política, de la, de la policía. De los aparatos de inteligencia, de los servicios coercitivos, digamos, de los aparatos coercitivos, pues también está implícita en toda esta historia, ¿no? Es decir, que, que por qué le interesaría a, a un gobierno pues desaparecer a un científico mexicano como este, en caso de que haya sido el, el, el gobierno, porque pues, no hay una, una respuesta última, ¿no? Eh, digamos que la evidencia medio apunta en esa dirección, pero no es, no es la única versión. Entonces, pues es, es muy interesante por todo eso. Y estos son algunos de los artículos de Greenberg que precisamente fueron ahí como este, observados por, por las agencias estadounidenses, principalmente por la CIA, la comunicación humana y electrofisiológica de la actividad en el cerebro, ¿no? Y acá un, algunos, este, pues un abstract sobre, sobre parte del... del material teórico de la teoría sint sintérgica que desarrolló Greenberg sobre todo en, en, en la última década antes de su desaparición ¿no? aquí algunas de sus discípulas tienen también una colección ahí de artículos interesantes, artículos obtenidos de los documentos desclasificados de la CIA de la revista Faiso Energetics en la edición de 1980 a 1985 ¿no? y ahí algunos algunos documentos, digamos que la historia de Greenberg, quien la ha conocido pues se ha vuelto también un personaje de culto en algunos sectores de la pues del pues sí, de la academia mexicana o de algunos sectores vinculados a estas, como se les suele llamar ahí un poco en tono despectivo, a mí no me gusta mucho ese rollo las ideologías New Age o más hippies que tratan de, de explorar las realidades de otros otras perspectivas este de, y digamos, pues hay, hay una amplia colección y documentación sobre el trabajo de Greenberg a varios niveles, ¿no? Mm, bueno, este es un poco de sobre qué es la latiz, uno de los conceptos fundamentales de su obra. Y acá, por ejemplo, hacía grandes rasgos, pues son e e extractos de su obra. Decía: ¿qué es la latiz? El espacio contiene la información total del resto de los puntos, y que debe existir una estructura capaz de contener tal información. La mecánica cuántica ha bautizado con el término latiz a esta estructura. La latiz en, es un enrejado o celosía que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo. Imagínense, es casi como el cuento de la Lef de Borges, en cada uno de sus puntos. Los indios guaraníes han querido expresar la misma idea utilizando una escritura textil. Ellos tejen sus ideas expresándolas a través de telas bordadas. La tela que representa el espacio la fabrican haciendo incidir en cada punto de la misma manera los hilos del resto. Entonces, eh, eh, ahí en el, justo en, en su libro sobre la teoría sintérgica, porque ya también le, le eché un ojo, que está disponible ahí en, en internet, pues plantea varias de estas, de estas cosas, ¿no? Este, de cómo el... el el universo está construido por una red informa informacional. Imagínense, es, es, sería un poco como una especie de internet que existe a nivel físico y que conecta energéticamente a todos los seres este, y a todas las cosas que habitan en el universo, ¿no? Es una idea muy interesante y que de alguna manera nuestra conciencia, nuestra realidad interactúa todo el tiempo con este campo informacional. Que son temas ya, ya de repente, pues sí, como si habláramos de. De cosas mágicas, ¿no? Yo, cuando me metí en estos temas, pues así me, me pasó un poco. Y resulta que, que parte de la, de la curiosidad de de Greenberg tenía que ver con la luz. Fíjense, por ejemplo, en esta, en esta cita, ¿no? ¿Dónde está la luz? Esta fue la pregunta que lo empezó todo. La luz, como tal, no se encuentra ni en los campos electro electromagnéticos, ni en los fotones, ni en la actividad del cerebro. Jacobo Greenberg dedicó el resto de su vida a intentar descifrar este misterio y la teoría sintérgica es la perla diáfana que su brillantemente concibió tras innumerables incursiones en las profundidades del oscuro mar de la conciencia. Y acá una cita de, de Greenberg. Me intrigó y asombró en un nivel tan profundo de mi ser que decidí dedicarme íntegramente a explorar la posibilidad de explicar esta aparición utilizando cualquier herramienta útil, desde la investigación neurofisiológica. Pura hasta los estudios chamánicos y místicos, ¿no? Esta relación en, en, de, de la luz, de cómo este funciona este campo informacional y cómo se puede modificar, le, le pareció una, una cosa fascinante, ¿no? Jacobo sabía que la experiencia de la luz era la manifestación de un precepto cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales, es decir, era una cualia. Las cualias son, por definición, cualidades subjetivas de las experiencias individuales. Por ejemplo, la rojez del rojo o lo doloroso del dolor. Y estas no se pueden reconocer de manera independiente de quien las experimenta. Pues las propiedades de las experiencias sensoriales son, por definición, es epistemológicamente no cognoscibles en la ausencia de la experiencia directa de ellas. En otras palabras, ese conocimiento solamente puede ser experimentado en la conciencia de cada individuo. Por eso es, es, digamos, este método rompe un poco con la concepción del método científico de la que la experiencia debe ser reproducible. Digamos, este tipo de experiencias más cercanas a lo místico hablan precisamente sobre la, o, o, o tienen su, su poder o su fascinación en la irreproducibilidad de la experiencia. Es decir, cuando tú te sometes a un ritual, tú vas a, no sé, a la iglesia, a misa, a tomar un ritual, esa experiencia va a ser significativamente diferente en función de las personas que vayan a ese ritual. Si tú vas al ritual y te lo tomas como a broma, como a estupideces, pues vas a tener una, una experiencia muy distinta. Alguien que se lo toma muy en serio lo que está haciendo en, en, en ese ritual. Entonces, hay, hay cosas que, que, que cambian significativamente nuestra manera de ver las cosas. Y por eso era el choque y por eso las acusaciones de que Greenberg hacía pseudociencia, ¿no? Porque rompe un poco con esta, esta metodología, digamos, muy dogmática. Y que también pues, ha habido una batalla de poder muy fuerte en los últimos 500 años para deslegitimar todo saber que no se ajuste al, al canon de la ciencia moderna. Porque de alguna manera acuérdense que eh, el surgimiento de la ciencia moderna también tenía un, un objetivo en la lucha del poder. Había que matar a Dios para poderle quitar el, el control o el poder político a, a la nobleza y a la monarquía. Entonces, de alguna manera, el, la ciencia moderna, pues es de alguna manera la justificación teórica o argumentativa, discursiva, de lo que a la postre serían las revoluciones burguesas que le quitarían el poder a la, a, la, a la monarquía y que establecerían las democracias liberales. Es decir, hay una correlación entre la ciencia moderna hasta nuestros días. Con las democracias liberales, si tú vas hoy en día a la ONU, es un ejemplo que yo siempre pongo, vas en día a la ONU a decir que el cambio climático está mal porque emotivamente, pues, este, le estás les, haciendo daño a la pachamama, pues te van a decir que, que eres un, un pinche hippie forever y que eso no tiene gran importancia, que lo que importa son los mecanismos de financiamiento del cambio climático, son el, el, el conocimiento científico, este, duro sobre ese tema y que lo demás pues son cosas de hippies, ¿no? Básicamente. Cuando yo creo que pues más bien <laughs> sería al revés, o sea, creo que, que desarrollar una conciencia emotiva sobre esto, eh, la devastación ambiental puede permitir generar cambios más rápido que el conocimiento duro sin, sin alma, digamos, ¿no? O un con conocimiento instrumental que de alguna manera no, no, no conmueve. No hace que, que movilizar a la gente. Por eso creo que de alguna manera el, el, de repente muchos de estos temas pues, se quedan ahí un poco en, en rollos y en, en, en las discusiones científicas, pero que les cuesta mucho pues, eh, mm, aterrizar a, la, a, a lo que a, a los sentimientos o a las expresiones de la gente, ¿no? Cuando yo estaba leyendo todo este tema de lo de la, la teoría sintérgica de Greenberg. Este, me recordó también mucho este otro libro que ya les he recomendado en otras ocasiones, pero para los que son nuevos en el canal, la termodinámica de la vida de Schneider y Dorian Sagan, hijo de, de Carl Sagan y de Lynn Margulis, Va, vaya, vaya pareja, <laughs> imagínense nomás, ser, ser hijo de Carl Sagan y Lynn Margulis. No, no sé cuál, cuál, como científica, creo que incluso Lynn Margulis era mejor que, que Sagan, pero Sagan tenía una facilidad tremenda para. para explicar cosas muy complejas de manera sencilla, ¿no? Y él junto con, con Schneider publicaron este libro, eh, Física, Cosmología, Ecología y Evolución, y ellos básicamente lo que dicen es que así como la teoría de la evolución de Darwin y Lamarck este, hizo que todos los seres vivos estuvieran conectados en un origen común, este, que surgen de, 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 de un un lugar en común y se va diversificando este árbol de la vida. Ellos dicen que la teoría de la termodinámica eh, podría conectar todas las cosas, ¿no? Porque al final de cuentas la, la teoría de la termodinámica, este, explica cómo funcionan los flujos de energía en el, en el universo, ¿no? Entonces de alguna manera eh, esto va o a mí me hizo cierto sentido con, con esta otra teoría sintérgica de, de de, de Greenberg, ¿no? Eh, de alguna manera, la palabra sintérgica es una mezcla, y lo dice aquí en su libro, en, en algunos de los primeros capítulos, es una mezcla entre la, las palabras síntesis y energía. Es decir, la teoría sintérgica es una teoría sobre cómo se sintetiza la energía o cómo hay una red de síntesis energética. En, eh, con la cual interactuamos todo el tiempo, ¿no? Y es muy interesante el planteamiento de, de, de Greenberg, porque él precisamente parte de un punto, ¿no? La luz como tal no existe, sino que es una construcción de nuestros aparatos sensoriales que interactúan con magnitudes o con fuerzas energéticas que están ahí en el universo. Es decir, es un debate hasta filosófico este asunto de que, de que la luz no existe o el, si, si no hay alguien que la puede observar, pues tiene algo de, algo de razón. Es decir, nosotros, por ejemplo, este, no podemos observar con nuestros ojos naturales la, lo, la luz ultravioleta, pero la luz ultravioleta existe. Si tú desarrollas o, o máquinas para poder percibir esas, esas cosas, lo puedes hacer. Eh, con el sonido pasa algo similar. Los seres humanos, no, no me acuerdo cuál es el mínimo, pero digamos las frecuencias más agudas que alca a, alcanza a percibir nuestro oído son alrededor de 20.000 hertz. 20.000 kilohertz. Sí, son kilohertz, ¿no? 20.000... No me lo sé por... De 20 hercios a 20.000 20 20, hercios. Ese es el, el rango del sonido que alcanza a percibir el, el ser humano, ¿no? Entonces, este... No quiere decir que no haya eh, vibraciones que superen los 20.000 hercios o más abajo de, esa, de ese rango. Lo que pasa es que nosotros no lo podemos percibir. Entonces, lo que dice Greenberg es muy interesante porque de alguna manera dice que... que o sugiere que en la vida, de alguna manera, desarrolló estos mecanismos de percepción para poder eh, interactuar con esas energías que están dispersas en, en, a nuestro alrededor, ¿no? Y que esta interacción es lo que va construyendo dentro del, en este caso, el ser humano, este nuestra percepción del tiempo y del espacio de alguna manera, es decir cuando ya somos conscientes del, del sonido, de la luz del de tacto con el cual interactuamos con, con las cosas y podemos tocar este, lo, que es, lo que está a nuestro alrededor estamos intercambiando información con, con, con ellas ¿no? y al final de cuentas me parece un, un, que es una conclusión entendible a la que, eh, a la que podría haber llegado un, un fisiólogo porque digamos, los fisiólogos en buena medida estudian el, todo el tema de, de, de las redes neuronales, cómo funciona nuestro cerebro. Hasta, hace, hasta antes de los 80 se sabía muy poco sobre las, las redes neuronales. De hecho, casi toda la, la eh, bibliografía científica sobre redes este, de neurociencia eh, y estos temas surge realmente de los 90 para acá. Es decir, más o menos en la época en que estaba desarrollando. Greenberg su, sus estudios. Yo lo sé porque yo me clavé mucho en este tema, en, en, mi, en mi tema de, ma, de maestría, ¿no? que tiene que ver también con estos asuntos y que ahorita les voy a decir por qué me, me, me interesó tanto lo de Greenberg, ahora que, que, que tuve este, este acercamiento, que creo que llegó en un momento en el que tenía que llegar, no hay coincidencias en esta, en esta vida, <laughs> y que eh, me parece muy interesante porque esta... esta Casi todo nuestro conocimiento de las cosas parte de la percepción, de cómo percibimos. De hecho, Kant en su Crítica de la Razón, ¿cómo se llama? Crítica de la Razón Pura, se los voy a enseñar para que no digan que uno inventa, ¿no? Pero eso es interesante como leer de varias cosas de filosofía, de ciencia y demás, porque te va permitiendo establecer precisamente paralelismos o conexiones entre las cosas. Vamos a leer el el, la primera frase con la que empieza el libro de, de crítica a la crítica de la razón pura. Ahora vamos a agarrar esta versión que me acabo de encontrar ahorita en internet. Crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Fíjense cómo empieza el, el libro, ¿no? es el prólogo. Uh, uh, uh. Toda la disertación de Kant sobre cómo, cómo podemos razonar o construir razonamientos que no dependan de la experiencia, lo que él llama los juicios sintéticos a priori, este, lo que nos dice Kant es que toda la racionalidad humana se desprende de la percepción. Vamos a ver si por acá encuentro la cita. Es muy interesante, ¿no? A mí me interesó mucho esa parte de... Introducción. De la distinción del conocimiento puro y el empírico. Y dice Kant en esta versión: No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pues, ¿por dónde iba a despertarse la facultad de conocer para su ejercicio? Como no fuera por medio de objetos que hieran nuestros sentidos y ahora provocan por sí mismos representaciones, ahora ponen en movimiento nuestra capacidad intelectual para compararlos, enlazarlos o separarlos y elaborar así con la materia bruta de las impresiones sensibles, un conocimiento de los objetos llamado experiencia. Según el tiempo, pues, ningún conocimiento precede en nosotros a la experiencia y todo conocimiento comienza con ella. Es muy interesante cómo uno de los grandes filósofos de la modernidad, este, pues, reconoce de alguna manera que, que el... No puede haber racionalidad o conocimiento humano sin la experiencia. Lo que pasa es que, que, que Greenberg estaba tratando de entender cómo funciona esa experiencia. Kant parte de la experiencia y de que tenemos experiencias sensibles y a partir de ahí construye toda una metodología para eh, tratar de descifrar o, o construir relaciones lógicas este, de, que, 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 con las cuales se construye la racionalidad. De hecho, Kant es famoso porque logró, digamos, unir dos de las principales corrientes filosóficas de su, de su época. Eh, había la corriente racionalista de pensadores como Leibniz, por ejemplo, que eh, ellos decían que el, el, eh, la escuela racionalista lo que defendía es que uno, uno conoce a través de, de, de la razón, de pensar las cosas. Por otro lado estaba la escuela empirista de los empiristas británicos, de gente como, no sé, John Locke, que también fue, un, fue una figura importante en, el, en la ideología liberal, de hecho es considerado el padre del liberalismo, y, y, y ellos decían que no, que el, el, la, el ser humano conoce a través de la experiencia, de vivir cosas, y eso va construyendo su, su, su manera de, de pensar y de, y de vivir, ¿no? Lo que hace Kant al final de cuentas es fusionar. O, o vincular estas dos corrientes de pensamiento, el racionalismo y el empirismo, y dice, pues es a partir de estas dos, si sí, por un lado hay una, una, una experiencia sensorial y sensible que es, que es la, que, la que sustenta todo el edificio de la racionalidad, no podría haber racionalidad sin experiencia y sin experiencia sensible y sensorial. Entonces es muy interesante el planteamiento de Kant y ya a partir de ahí, ya se suelta con sus categorías y categorías y categorías que esa parte ya me parece muy aburrida de su, de su este pues de su argumento ya son así miles de, como buen filósofo alemán tratándole de poner nombre a cada cosa y ya se vuelve un poco tedioso y aburrido desde mi manera de ver pero el, el planteamiento de la crítica de la razón pura de Kant este, me parece muy interesante porque también Kant está cuestionando las las bases de la racionalidad, es decir, que no puede haber una racionalidad ajena a la experiencia. Entonces, fíjense cómo todo el conocimiento humano, hasta donde, hasta donde estamos hoy, este, ya sea desde la perspectiva occidental o de la. Bueno, en la no occidental es distinta, pero digamos desde, desde la vertiente occidental, tiene que ver con esta interacción con la experiencia. Entonces, de alguna manera, el, el planteamiento de Greenberg de cómo los seres vivos o es como yo lo, lo, lo interpreto no como los seres vivos desarrollaron mecanismos para percibir algunas cosas que estaban a nuestro alrededor va generando o va construyendo nuestra conciencia y a final de cuentas creo que está un tema más complejo porque greenberg se clava mucho en, en por lo que he visto como en el tema del cerebro humano no a, a final de cuentas era, era neurofisiólogo pero digamos que el cerebro humano pues está construido a partir de muchas células todo nuestro cuerpo realmente somos una federación de células entonces digamos que lo que hoy conocemos como la conciencia humana pues es en realidad el resultado o un ámbito de la complejidad o de la realidad en el que somos el, el resultado de toda la interacción de nuestras células no por ejemplo que están conectadas nuestras células neuronales nuestras células de los intestinos de los huesos de los órganos este del corazón de los genitales de nuestras piernas todos cada una de las células que nos conforman como seres humanos están comunicadas entre sí se mandan se mandan mensajes se comunican a través de redes nerviosas de la, de la red neurológica este, a través de impulsos eléctricos que van mandando información Fíjense cómo, cómo se conectan estos temas, ¿no? Este, se van mandando mensajes a partir de, de procesos físicos, como esta interacción de, de señales o pulsos eléctricos, que también te lo explican muy bien en Matrix y que por eso se supone que usaron a las, a las personas como pilas cuando, cuando empiezan a reinar las máquinas. Pero también a partir de impulsos químicos, de repente tienes una, una experiencia agradable y el cerebro libera este, neurotransmisores como serotonina, dopamina que son las, las, eh, las moléculas del placer, le llaman, este, que te genera una, una experiencia agradable y que de alguna manera eso le permite al cuerpo cohesionarse y comunicarse como un todo, ¿no? Entonces es, es fascinante cómo realmente nosotros nos solemos pensar como individuos, pero ¿qué pasaría si te piensas como una federación de células, ¿no? <laughs> como si tu tú, tú, tú yo fuera en realidad un, un país en el cual viven muchos muchos individuos, muchas pequeñas células, bacterias conviven con bacterias, este, y que de alguna manera toda esa mezcla pues crea un nuevo nivel de conciencia que es el, el, el ser humano, la conciencia humana. Yo por ahí pretendo hacer un, un videíto más explicativo de estos, de estos puntos, este, más, más elaborado y más sintético, de lo que yo llamo la teoría del, del, del espermatozoide, ¿no? Imagínate de que tú eres un espermatozoide <laughs> o estás en la conciencia de un espermatozoide que no sabes muy bien por qué, pero te sientes atraído a ir a, hacia donde está un, una cosa este, que, que, que es muy distinta a ti, ¿no? ¿no? No tiene cabeza y cola como tú y tus compas este, espermatozoides, este, pero tienes que ir a, a esa cosa que es el, el óvulo, ¿no? Que debe de haber algún olor o, o algo que atraiga a los, a los, a los espermatozoides hacia, hacia allá, ¿no? Cuando se da la, la cópula entre dos personas. Llega, después de, de mucho batallar y de pasar por una serie de obstáculos y demás, llega el espermatozoide hasta el óvulo. Algunos intentan entrar, no tienen las llaves para entrar porque necesitan como una especie de, de, de llave para abrir el, el, el cerrojo. Tiene que haber una aceptación también del, del óvulo hacia ese espermatozoide, tiene que haber una un especie de, de match o de, o de digamos, este, reciprocidad. Se finalmente entra el espermatozoide al óvulo y el código genético del, del espermatozoide se disuelve y se vuelve uno con el del óvulo. ¿no? Si tú lo trasladaras a nuestra experiencia humana, imagínate que vas con un grupo de seres humanos y llegas a otro planeta, pero no todos pueden entrar al planeta este, o, o a una masa de energía, una Genki-dama como la de Goku, <laughs> así me lo imagino, este, y de repente entras a, a esa esfera. De poder o de energía, y te vuelves uno con, con ese otro ser, y de repente se empieza, se empieza a dividir esa célula en dos, y luego en cuatro, y luego en ocho, y luego en dieciséis, y se empieza a multiplicar a un ritmo muy acelerado para generar un nuevo tipo de conciencia. Esa, esa, lo que yo llamo la teoría del ajolote, <laughs> este, a mí me ha volado la, la, la cabeza pensar en, el, imagínate que, te, que, que fuéramos espermatozoides, y uno se pregunta, si, si eso ocurre a un nivel de la conciencia, digamos, celular, en el que una célula de espermatozoide pues, sería una unidad, ¿no sería posible que, que un tipo de experiencia similar nos pudiera ocurrir a nosotros los seres humanos? Es decir, este... Te, no habría forma de, de, de tener una experiencia tan mística, tan extraña, tan, tan grande, tan gigantesca como la que tienen los espermatozoides cuando se vuelven uno con el óvulo y empiezan a generar un nuevo tipo de conciencia que se multiplica y se expande y genera seres humanos como los que estamos hablando hoy frente a un micrófono, frente a una pantalla, frente a, a, a otro grupo de, de seres humanos que estamos conectados por flujos de energía la energía que tenemos para la luz eléctrica, para echar a andar las computadoras, es decir, es un proceso absolutamente fascinante, lo que estamos, lo que estamos viviendo, y que de alguna manera todo eso, eh, toda esa energía es sinónimo de, de información. de hecho, yo, yo de repente, en mis, en mis cavilaciones filosóficas, me he puesto a buscar mucho definiciones de energía. de hecho, tengo hasta, hasta llevo años con la idea desde que me estaba Investigando el tema de las energías renovables, la comida y demás, que, que me dan ganas de hacer un documental sobre, sobre la energía, ¿qué es la energía? No, y he, y he buscado durante mucho tiempo definiciones de energía y son sumamente ambiguas. Me sorprende cómo los físicos, que supuestamente pues es la, la, la base de las ciencias duras, este, pues tienen, trabajan a partir de términos tan ambiguos. Fíjense, aquí una definición rápida, ¿no? energía. El término energía del griego energeia, actividad, operación, que viene de energos, fuerza de acción o fuerza de trabajo, tiene diversas acepciones y definiciones relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento. En física, especialmente en mecánica, energía se define como la capacidad para realizar un trabajo, es decir, es una, una definición demasiado ambigua, ¿no? En tecnología y economía, energía se refiere a un recurso natural, incluyendo a su tecnología asociada para poder extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico. Y ya otros, otro tipo de definiciones, ¿no? Pero digamos a nivel físico, el concepto de energía en física. En la, en la física clásica moderna, la ley universal de conservación de la energía, que es el fundamento del primer principio de la termodinámica, indica que la energía ligada a un sistema aislado permanece constante en el tiempo. Es decir, son, son definiciones muy, muy ambiguas, muy abstractas de algo, hay un algo en, en, el, en el mundo, en el universo, que hace que las cosas se muevan. Nosotros hoy nos estamos moviendo porque de alguna manera toda la vida en el planeta Tierra pues depende de la luz que proviene del sol. Esa luz genera o ha generado condiciones para, para transferir esa, esa energía a las, a las plantas, a los primeros seres vivos que surgieron a partir de, de esa interacción entre, entre moléculas simples que, que se volvieron este, cada vez más complejas o reacciones químicas más complejas, donde hay una liberación de energía todo el tiempo, la energía se está moviendo en el universo, ¿no? Y nosotros somos el resultado... De ese, ese fenómeno tan complejo, ¿no? Y no solo nosotros, sino todas las cosas: la madera, las paredes, el, el vidrio, el agua, todo tiene energía dentro, ¿no? Esa potencialidad de hacer cosas. Y, y lo loco, lo que a mí me huele me la cabeza y que creo que a Greenberg también de alguna manera le, le, le pasó, es que eh, eso también genera información, es decir, sí me parece interesante esta idea de que hay una red informacional digamos que es una especie de internet este, natural no por llamarlo de alguna manera de hecho cuando yo fui con los yogis allá en la india y por eso entiendo un poco lo que algunos de los planteamientos que, que habla greenberg porque digamos hemos tenido una búsqueda parecida en muchos aspectos este el, el, el baba el baba Voladas, que ya les he platicado también de él este, sí tenía un celular, tenía un celular así de esos Nokia rústicos y a veces se comunicaba por él, ¿no? De por ahí hasta debo tener su teléfono. Este, eh, ¿Cómo se llama? Pero él, él se burlaba, ¿no? Y decía, ay, sí, mucha gente se preocupa por que la conectividad del teléfono y demás, cuando la verdadera conectividad está arriba, ¿no? Ese es el yoga, conectarte a la red. Y me sorprendió como la, la, la definición tan, tan fácil, ¿no? O sea... Realmente el, el, el verdadero yoga, que no tiene tanto que ver con los estiramientos, sino tiene que ver más con, con cómo te conectas a la red, es eso. Por eso los grandes místicos tienen esa, esa facultad de conectarse a una red de información en la que pueden bajar información como si fuera, pues como si fuera Internet. Pueden bajar libros de Internet si, si sabes cómo, cómo acceder a ciertas páginas, por llamarlo de alguna manera, de esa red. Tan, tan gigantesca y tan, tan fascinante que es lo que, lo que este, Greenberg llama la o que otros como David Bohm han, han llamado, que también estaba investigando, la teoría cuántica como indicio de un orden nuevo en la física, el orden implicado. Esa, esa red que, que Greenberg le llama la David Bohm le llama el orden implicado, es decir, una serie ahí de, de correlaciones con las cuales el universo se comunica entre sí. Imagínalo como si fuéramos, como si ya pensamos que nuestro cuerpo es un país o, o, o un planeta, digamos, un, un nuevo ser, ahora imagínate que pensáramos que todo el universo es un ser viviente, no solo el planeta Tierra, sino todo el universo, y que todo ese universo está conectado energéticamente en, para construir un nuevo una nueva conciencia un nuevo grado de conciencia una conciencia universal eh, así como las células nuestras neuronas nuestros espermatozoides nuestros este pues las células del corazón las células óseas este, cada célula es un individuo y y as, genera una labor trabaja nuestro sistema inmunológico está eh, trabajando para para digamos que es como nuestro ejército para detener al, al enemigo o a otros seres vivos que nos pueden hacer daño a, a, a nuestro país o a nuestro conjunto, de, y, y que de, digamos cada uno de esos soldados pues trabaja como, como si fuera un soldado en una guerra a un nivel humano, este, esa célula está realizando un trabajo en función de una, de una conciencia mayor. ¿Qué pasaría? O si nos pensamos a nosotros mismos, como si fuéramos una célula aún más pequeñita en ese superorganismo que es el universo entero. ¿Estaríamos conectados unos con otros este, a ese nivel, así como están conectadas todas las células de nuestro cuerpo a través de estos impulsos bioquímicos y físicos? Yo creo que sí. O sea, yo creo que... Eh, hay indicios muy interesantes para, para afirmar esta, esta situación. Y que muchas de, de estas afirmaciones sobre, sobre el campo de la latiz o del orden implicado, como dice este David Bohm, eh, pues ya son cosas que, que, que se pueden utilizar en, te, en cuestiones prácticas. Fíjense en este tema, ¿no? Que yo, cuando lo leí hace unos años me, me, me voló la mente también. El li fi, una. Es el acrónimo del término en inglés Light Fidelity. Es el término usado para etiquetar a los sistemas de comunicaciones inalámbricas rápidos y de bajo costo la tecnología de transmisión de datos bidireccional más rápida que el óptico Wi-Fi. El término fue usado por primera vez en este contexto por el ingeniero Harold Haas durante la conferencia TED celebrada en el año 2011 sobre la comunicación con luz visible y el subconjunto de las comunicaciones ópticas inalámbricas. Es decir, hoy en día es, es posible tener internet a partir de luces LED. O sea, tú tienes un foco y ya tienes internet, ¿no? Porque la luz de alguna manera también transmite información. O sea, ha descubierto que se puede empaquetar información a partir de la, de la luz. Y a mí todos estos temas de, de, la, de la información y demás, así como yo estaba buscando una definición de energía que me satisfaciera y que hasta el día de hoy no la he encontrado, <laughs> este, eh, con el término de información me pasó algo similar. Cuando yo traté de, de, de pues tratar de explicar cómo funcionaban la, la energía del universo, cómo estos derivan información, te topas con, con temas como este, ¿no? O sea, la teoría de la información como la conocemos actualmente es la, la teoría matemática de la comunicación, o la teoría de Shannon y Weaver, que realmente eran dos, dos ingenieros este, telefónicos. Uno de ellos trabajaba en. en en esta empresa telefónica británica, en, en la Graham Bell, o ¿cómo se llamaba? Mm. Ah, bueno, aquí te cuentan un poquito, ¿no? La teoría de la información surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial en los años 40. Fue iniciada por Claude Shannon a través de un artículo publicado en el Bell System Technical Journal en 1948, titulado Una teoría matemática de la comunicación. En esta época se buscaba utilizar de manera más eficiente los canales de comunicación, enviando una cantidad de información por un determinado canal y midiendo su capacidad. Se buscaba la transmisión óptima de los mensajes. Entonces, pues desarrollaron esta teoría a partir de una necesidad práctica, ¿no? De que necesitaban mejorar las máquinas para poder este, captar este, mensajes enemigos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Vean cómo surge de una, de una necesidad práctica, ¿no? Este, esta teoría de la información o teoría... Comunicación, este, teoría matemática de la comunicación. Entonces hacen un modelo que durante mucho tiempo en las escuelas de comunicación se utilizó, pues, hasta a mí todavía me tocó parte de esto, ¿no? Este hay un emisor que emite un, un, un mensaje, se necesita un transmisor o un código para descifrar ese, ese mensaje o esa señal emitida, y que luego este, el mensaje regrese del receptor al emisor, que cerrando el círculo de la comunicación, ¿no? Es así como lo pensaban de manera muy... con, con un diagrama muy sencillo, Shannon y Weaver, ¿no? Y, y hay ruido externo que trata de, de, de entorpecer la comunicación, ¿no? El, el intercambio de información entre un emisor y un receptor. Entonces, este, este esquema, pues, digamos, es muy técnico, es casi como si viéramos un diagrama este pues de una computadora o de una calculadora una una red eléctrica simple no este pero que realmente pues y, tiene implicaciones más uh, complejas y cuando yo me puse a, a tratar de entender este cómo se podía definir a la información es muy interesante a ver si si viene por aquí mm, mm, mm. bueno aquí un poco este es muy interesante cómo lo, lo aterrizaron Sharon y Weaver. Ellos te dicen que la información es una, una opción entre dos posibilidades. Es decir, tú tienes dos, al menos dos este, posibilidades para escoger y escoges una. Cuando logras hacer eso, se emite la unidad mínima de información que son los bits. ¿Se acuerdan del código binario que funciona con ceros y unos? Tienes esas dos posibilidades, ceros y unos. A veces escoges uno y a veces escoges cero. Y a partir de, de ese intercambio vas construyendo códigos más complejos, que es con el que funciona cualquier computadora hasta el día de hoy, ¿no? Más allá de las, de las cuánticas que ya se están empezando a desarrollar. Pero digamos, el, el bit es una de dos. ¿Será melón o será sandía? y a partir de esas dos posibilidades se crea este, la posibilidad o la unidad mínima de información son cosas muy muy complejas de, de abordar a veces hasta, hasta parece que uno está hablando de magia o de cosas así pero pónganse a estudiar cómo funciona la computadora con la que interactuamos todo el día y es un proceso fascinante no cómo es posible que, que señales eléctricas se conviertan en operaciones matemáticas de manera au automatizada o sea Tú le planteas esto a una persona, ya no digas que vivió en la Edad Media, o sea, alguien que vivió hace 200 años y le vuelas la cabeza completamente, ¿no? O sea, seríamos como extraterrestres para, para alguien que llegara, este, viajara 200 años al pasado a, a plantear este, este tipo de cosas, pues te iban a ver como un desquiciado, ¿no? Es decir, muchos temas que, que para la gente de otra época eran impensables, como el, todo el tema del electromagnetismo y estos asuntos. Este, que no estaban medidos o no había los instrumentos para, para medirlos, pero que de alguna manera lo percibías en ciertas observaciones eh, concretas este, y, y que se fueron desarrollando conforme se, se fueron desarrollando instrumentos para medir de manera más eficiente estos estas, um, flujos de energía eh, que, que interactúan en el universo. Pues ahora ya somos más conscientes y ya pues damos por un hecho de que existe el electromagnetismo, pero para alguien de hace 300 años, este, pues este, esa cosa era, era ciencia ficción, ¿no? Era una locura, era algo completamente irreal que no, no se podía explicar. Entonces, de alguna manera, muchos de los, de los grandes misterios que persisten hasta nuestros días. No se pueden explicar si no pensamos más allá de los límites de nuestra cultura y de nuestro propio tiempo, ¿no? Entonces, este tema de la, de la información, de cómo la información es una posibilidad entre al menos, o, o es una alternativa, o cómo llamarle, una, una elección, es como lo, lo define, ¿no? Entre dos posibilidades es la unidad mínima de, de información, ¿no? Como la película de Matrix, la pastilla roja o la pastilla azul. Tienes dos dos este, posibilidades y la elección de si va a ser la azul o la roja es lo que genera la unidad mínima de información con la que se, se, se configuran sistemas muy complejos, ¿no? Que es este un poco lo que eh, es curioso cómo, al cómo final de cuentas, es, pasa por ese tema del de libre albedrío, ¿no? Y vean cómo se, se van conectando los temas de la, de la ética. Eh, metafísica, con, con temas así más eh, cotidianos, y bueno pues todas todo estas, estas reflexiones pues a mí me, me recordaron muchos otros temas, ¿no? temas de, de cómo la gente no puede pensar más allá de sus de su pues de su ámbito en el que se encuentra metido, pero cuando se topa con cosas le, le, le rompe el cerebro ¿no? así como, como a Greenberg y a Jodorowsky les, les voló la mente pachita a mí, digo, no lo vi yo directamente, ¿no? Este, este caso que ocurrió hace poco, muere Praha, Prahalad Yani, el monje indio que aseguraba llevar 80 años sin comer ni beber. El yogi que dejó perplejos a los científicos decía que fue bendecido por una diosa y desde entonces sobrevivió sin alimento ni agua. El famoso monje indio que afirmaba no haber comido ni bebido en 80 años el cual dio lugar a estudios médicos y dejó confundidos a los científicos. Murió este martes 26 de mayo en su casa, ubicado en el pueblito de Charada, India, anunció su vecino a la AFP. Uh, Prahlad Jani, un yogi de 90 años, venerado por su intento de alcanzar la perfección espiritual, murió de vejez, aseguró su vecino, Shital Chaudhari, luego de afirmar por más de 70 años que había sido bendecido por una diosa cuando tenía 11 años. Desde entonces, según él, no necesitaba comida ni agua para sobrevivir y se alimentaba solo de la energía del sol. Siempre llevaba una larga barba y un pendiente en la nariz. Además, solía usar su sari rojo todo el tiempo y vestirse como mujer, por lo que era conocido como Chunriwala Mataji. Y ahí la foto del, del místico indio que, que, que aseguraba que llevaba 80 años sin comer, ¿no? Y, y hay un documental también muy ilustrativo. Vivir de la luz documental con subtítulos en español, que te cuentan la historia, ¿no? De cómo fue, fue con algunos médicos este, que se enteraron del caso, primero médicos de la India y después médicos alemanes, que no podían comprender eh, que alguien sobreviviera sin, sin comer. Y ahí te cuentan los científicos que, que realizaron el experimento, ¿no? Nosotros cuando nos topamos estos dijimos, no puede ser, este. Tiene que ser algo completamente irreal. Entonces en 2003 hicieron un experimento de que lo pusieron en aislamiento en una cámara, este, pues aislada, con, con cámaras de video para asegurarse de que no hubiera este, algún truco o, o, o que alguien le metiera comida por ahí de repente o cosas de estas. Y lo dejaron aislado pues más de 15 días sin probar bocado. Lo mon monitorearon con varios instrumentos. Y pues determinaron que sí, efectivamente, pues no comía el Señor, ¿no? Algo tan, tan contraintuitivo, pues puede, puede manifestarse en la realidad, ¿no? Y la India está llena de casos de estos, por eso me parece un lugar fascinante, ¿no? Digo, y, y también aquí en México tenemos a nuestros, a nuestros médicos, a, nos, a, a nuestros chamanes, a nuestros nahuales, este, que vienen desde otra tradición, ¿no? Pero ahí sí, si les interesa, les recomiendo. Eh, dura poquito, es, bueno, no sé si este es el completo. Pero se llama Vivir de la Luz. Documental con subtítulos en español. Y creo que también está en otras plataformas como Vimeo. Ah, aquí la puedes rentar, pero. Mm, está carita la renta, seis do... Bueno, 6 dólares. Si la quieren ver así en alta resolución. <laughs> este, pero creo que está, está gratis en, en internet. Ahí en YouTube y en otros, en otros, este plataformas para que le echen un ojo, ¿no? De esas cosas impresionantes que, que, a, que a veces uno no se puede explicar de, de manera tan fácil. Y bueno, pues yo, yo me metí a todos estos temas precisamente porque mi, mi, en mi tesis de maestría, que ya también les he platicado un poco, pues me, me, me metí a estos temas, ¿no? Mi, mi tesis es sobre, eh, se llama, ay, cómo se llama, no me acuerdo, <laughs> Valor, lenguaje y cultura, fundamentos de la teoría comunicacional del valor yo trataba de explicar pues cómo funcionan socialmente cómo se construyen socialmente nuestras nociones de valor cómo es que las sociedades le asignamos valores a las cosas porque a mí me parecía muy extraño que de repente una obra de arte que pues, podía ser ahí confundida con basura tuviera un valor de mercado altísimo mientras que de repente el trabajo de un campesino que pues es fundamental para pues, para que podamos comer en, en, en cualquier sociedad, pues parece que, que no se le daba un valor muy alto, ¿no? En términos de mercado, al menos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones a mí me, me llevó a pensar en cómo es que las sociedades construyen sus nociones de valor. Y me quedaba claro que, que esas nociones de valor estaban eh, construidas a partir de un, de un discurso, un lenguaje y una cultura determinada, ¿no? Hay un, hay un conjunto de símbolos y discursos que permitían otorgarle valor a ciertas cosas por encima de otras. Pero para explicar eso, me tuve que ir a, a tratar de explicar el lenguaje en sí mismo, ¿no? Entonces el capítulo 2, por eso le puse ese título, el lenguaje vivo, y, de, y empieza con una cita de Borges, un idioma es una tradición, un modo de sentir la realidad, no un arbitrario repertorio de símbolos. Y, y precisamente por acá explico que para desentrañar el misterio del lenguaje es necesario intentar desentrañar. El misterio de la vida, es decir, cómo es que nos comunicamos, por qué tenemos esta necesidad de comunicarnos con, con otros seres, con otros de nuestra especie, y, y tiene que ver pues, con, con las teorías sobre la vida. Me metí mucho a, a estudiar eh, la teoría de la vida de Alexander Oparín, entre otras cosas, ¿no? Y, y para mí fue todo un viajezote, de hecho, por eso de repente extraño la academia, <laughs> este. Porque me, me permitía pensar con más tranquilidad estas cosas en vez de estar ahí atado a las redes sociales todo el tiempo, y que luego te desgastan porque, digamos, las redes sociales eh, pues tan, son muy rápidas, muy dinámicas, muy entretenidas, pero de repente les falta esa trascendencia que, que nos permita reposar la mente, pensar en otras cosas, en lo trascendental, en algo que le llene de sentido a tu vida y no nada más puras cosas frívolas como estar viendo hay chismes de la farándula, este gente bailando, este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo me metí mucho a investigar estos estos temas. Entonces fíjense por acá pongo, ¿no? La información es una manifestación de la energía que busca organizar el entorno para facilitar los procesos de organización interna de un ser vivo. Es decir, pues es un poco lo que decía Greenberg, ¿no? de cómo esta interacción entre el ser vivo que se autocomunica consigo mismo todo el tiempo, con su, su proceso metabólico, necesita algo del exterior, necesita con, este, jalar alimento, necesita respirar, necesita beber agua. Es decir, todo el tiempo hay una interacción entre el ser y su entorno. ¿Y cómo se va generando esta interacción? Va generando, dice Greenberg, niveles de conciencia y que de alguna manera es a través de un intercambio de información. Entonces, eh, yo, yo lo que por ahí manejo también es que toda necesidad de conocer el entorno depende de o busca resolver una necesidad interna. Si lo piensas, pues desde una perspectiva humana o desde, desde individuos o seres humanos como, como somos, ¿por qué queremos conocer cosas? No? ¿Por qué nos interesan las noticias? ¿Por qué nos interesa saber lo que pasa en Ucrania o en, en algún otro lado del mundo? Pues precisamente obedece a satisfacer una necesidad interna. ¿Por qué necesitamos saber eso? Pues en algunos casos, informarte sobre las noticias o esos temas puede ayudarte a, a resguardar tu vida, ¿no? Este, informarte de que va, va a golpear un huracán las costas de, del estado en donde uno vive, pues te puede permitir salvar la vida, ¿no? Pero también hay otro tipo de necesidades más sutiles. ¿Por qué queremos saber cosas sobre el universo, sobre.? Porque hay una, una especie de insatisfacción, hay una, una energía, llamémosla otra vez, este, que nos lleva a tratar de satisfacer esa curiosidad. La curiosidad, de alguna manera, es también una, pues una expresión, uh, pues así como, la, como el espermatozoide que, que quizás siente la curiosidad de viajar hacia, hacia lo desconocido, porque pues nunca ha visto un óvulo, el espermatozoide que, que empieza ese viaje. Creo que de alguna manera también nosotros estamos como en esa búsqueda muy intuitiva, y ese tipo de intuición creo que de alguna manera tiene que ver con esta interacción que cada persona tiene de una manera distinta a nivel de sus, uh, o digamos, cada quien en su nivel de percepción, de sensibilidad hacia, hacia los estímulos externos, que nos va, nos va llevando por. Por otros caminos y haciendo que nuestras preocupaciones sean otras, ¿no? Normalmente, la gente que es muy sensible en, en varios ámbitos, los artistas, pues yo, yo por eso siempre digo que el artista es como la antesala de la, del, del místico. O sea, para tú poderte volver un místico, necesitas antes desarrollar la sensibilidad, la sensibilidad espiritual, la sensibilidad perceptiva. O sea, por ejemplo, quienes trabajamos con, con medios audiovisuales, pues vas entrenando el ojo, ¿no? Sí, cualquier persona puede puede o bueno cualquier persona que tenga visión eh, óptica puede ver este la tele, ¿no? Pero no cualquiera tiene el ojo entrenado para para ver temas de encuadres, de composición, de color, de simetría, sino que eso pues lo vas desarrollando conforme vas practicando una disciplina como son las las artes audiovisuales. Con el sonido pasa igual. Lo, ahora que me he metido mucho a la a la producción de, de audio, se me ha sensibilizado mucho el oído, cosas que yo antes no percibía, ahora las, las las alcanzo a percibir mejor, ¿no? Ya en temas de frecuencias y cosas así, ya llego a percibir cosas que antes no percibía. Los ingenieros de audio que tienen más, más experiencia que yo y tienen más desarrollados esos sentidos, pues perciben cosas que para el, el oído de la gente común pues es imperceptible totalmente, ¿no? Entonces, esos tipos o esa forma, de desarrollar la sensibilidad y nuestros sistemas sensoriales y de percepción de alguna manera creo que nos van ayudando a comunicarnos mejor con este esta cosa fascinante y esta cosa misteriosa maravillosa que es el, el, el universo los otros seres con los que poblamos la existencia y por eso no es casualidad que los grandes místicos de la historia tenían algo de poetas o de o de artistas de alguna manera no normalmente eran poetas porque digamos Trabajaban muy bien las palabras, los grandes profetas trabajan muy bien con las palabras. Por ahí eh, en, el, en el libro de, donde vienen reunidos algunos de los grandes postulados de, de Buda de Siddhartha el, en el código Pali este, vienen algunos poemas que, que se le atribuyen a, a Siddhartha, ¿no? y, y ahí ves el manejo que tenía de la, de la palabra a muchos niveles, ¿no? Entonces de alguna manera, esta, esta sensibilidad que te conecta eh, pues con otros, o, o te conecta con otras energías que están ahí dispersas en el universo, nos ayudan a mejorar la comprensión de nuestro, de nuestro entorno, de quiénes somos, qué hacemos aquí, este, y te permite generar ciertas respuestas. Hay una frase también que me gusta mucho: que esa, esa la inicié en el o la puse en la tesis de licenciatura. Que tenía que ver con estos asuntos, que es de Confucio, en que es un diálogo que tiene con un. Me imagino que es discípulo o un admirador suyo, ¿no? Vamos a ver dónde, si le encuentro rápido. Mm. Y, que de hecho se la copia Castells. En... Ah, no, más bien la tenía Castells, yo no la puse, la tenía Castells. Es el de. Oh. Bueno, no, 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 no se les puedo citar así textualmente porque no lo tengo ahorita a la mano, pero básicamente es un diálogo que tiene Confucio con un discípulo suyo y le dice: Maestro, usted es, un, es una persona muy erudita, muy sabio. Este, ¿cómo le hace para, para, para ser una persona tan inteligente, tan sabia? Y le dice Confucio: no, no te ahora sí que no te confundas. <laughs> este. No es que yo sea inteligente o muy letrado o estas cosas, tan solo he agarrado el hilo que conecta con todo. Entonces, a mí esa frase me parece, me, me vuela también la mente, porque de alguna manera habla, habla de esto, ¿no? Cuando te conectas a esa red tan inmensa, eres capaz de hacer cosas que, que, que para el, el ojo no entrenado o el ojo común, pues serían cosas de magia, ¿no? De, de este... Así como ahorita descargar un libro y, y, y leer un. Imagínate que estamos en, en una selva, en una situación de supervivencia, y que de repente tienes internet a la mano, puedes bajar un manual para construir una máquina o, o ver un tutorial en YouTube para construir una máquina que te permita salir de una situación de apuro. Pues si estás con alguien, este nunca ha visto esa, esa tecnología o esa manera de descargar información y, y, y generar un proceso, pues sería una cosa digna de magia, ¿no? Entonces, mucho de lo que hoy llamamos magia o pensamiento mágico, que no, no corresponde al canon de la, de la ciencia tradicional, tiene que ver con cómo hay gente con una sensibilidad muy, muy fuerte que le permite manejar o interactuar de un modo distinto, más complejo, con estos flujos de energía que están ahí, dispersos por el universo, ¿no? Me parece un tema completamente fascinante y que lamentablemente hay mucha gente como muy cerrada a todas estas cosas. También porque pues el mundo está lleno de charlatanes, de gente que busca engañar a otros con este tipo de cosas para sacarles dinero, <laughs> básicamente. Pero eso no quiere decir que, que no existan, este, personas con una sensibilidad muy particular, ¿no? Y de repente los identificas. Y me pasó un poco con, con Greenberg, ahora que me puse a ver varias de sus, de sus, este. De los videos que tienen por ahí, hay, hay varios videos de con, en la televisión española y el tipo de respuesta, la claridad, la, la lucidez con la que respondía, en mi percepción, pues es de alguien que ha, ha recorrido el camino, como yo le digo, ¿no? Ha, ha recorrido las, la senda espiritual. Entonces me pareció muy, muy interesante el personaje y me pareció que estas contradicciones entre, entre lo trascendental, la búsqueda profunda, y las presiones materiales inmediatas que, que pueden llevar a una persona a su desaparición forzada, este, son, son, son un tema de, digno de una película. O sea, es hasta sorprendente que no haya habido películas antes sobre, sobre este tema, y por eso les recomiendo mucho que le echen un ojo este, ahí para que la puedan discutir con sus amigos cercanos y, y que me cuenten luego ahí en los comentarios qué les pareció, ¿no? Eh, o si conocen algo de la obra de, de Greenberg, pues con todo gusto. Leemos algunos comentarios. De hecho, vamos a leer unos comentarios, pero ya me solté hablando mucho tiempo. Entonces vamos a ver qué, qué opina la gente de todas estas pachequeses que hemos estado hablando la última hora y media que se me pasó muy rápido. Mm. A ver, vamos a ver. Dice por aquí Karina González. Es verdad, a la energía en física se tiende a llamar información. Sí, es muy interesante. Fíjate cómo para para tú generar esta unidad mínima de información, un bit. Necesitas un, una, un flujo constante de energía. En el caso de las computadoras, ¿no? Este necesitas tener conectada a la corriente eléctrica y que esta corriente eléctrica haga pulsaciones. Que la pulsación quiere decir este, eh, la pulsación eléctrica o la falta de pulsación eléctrica es lo que determina si es cero o uno en lenguaje binario, ¿no? Y a través de lo que se llama compuertas lógicas. Estas, estas señales eléctricas se van transformando en cálculos matemáticos que van desarrollando procesos muy complejos que nos permiten este, desarrollar pues, todas las, las interacciones que ahora hacemos en las computadoras. ¿no? Es un proceso fascinante. Entonces, de alguna manera, toda la energía, toda la información es energía y la energía es información también. Van junto con pegado. Es, es parte de una sola entidad que hemos llamado de distintos modos, pero que realmente son un solo ser, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y creo que la conciencia también es, de alguna manera, eso, es una manifestación de la energía en el universo. Eh, o como dice mi hermano, la, la, la conciencia es Dios siendo, Dios reconociéndose a sí mismo, ¿no? Eh, es, es otra manera muy interesante de verlo, y que de alguna manera todo en este mundo es energía. Digo, más allá de que lo quieras ver desde una manera científica o, o no científica, puedes llegar por ambas vías no a, a, a las mismas conclusiones todo absolutamente es energía entonces es, es fascinante este proceso de la, de la existencia humana llevada hasta esos puntos y que me parece una lástima que no haya muchos espacios en los, en los medios en los medios públicos en los medios privados en, para hablar de estos temas no de los temas trascendentales es decir yo también creo que se hace falta un cambio en las estructuras de los medios de comunicación como los conocemos, para que también se hable de estos temas eh, que van más allá de nuestra realidad cotidiana, material, inmediata, y que podrían permitirle a la gente abrir sus, su conciencia a otros niveles, y eso derivaría en, en, en procesos sociales, yo digo, benéficos para para la sociedad, ¿no? Imagínate si pensáramos nuestros problemas ¿no? no solo desde una perspectiva política, sino trascendental. ¿Qué cambio de sociedad habría, ¿no? Este, en algunos aspectos para bien, en, en algunos aspectos seguramente no, pero porque nunca se puede <laughs> tenerlo todo, pero sería muy interesante pensar, por ejemplo, temas de la violencia desde una perspectiva trascendental, ¿no? Y hacer foros en universidades, en medios de comunicación, Debatir sobre esos temas desde una perspectiva no solo política, sino trascendental. Es ir más allá de de, pues de, la, de la de este extracto de la vida material y llevarlo más allá, ¿no? Un, un, un extracto donde no, no todo fuera dinero y estas cosas con las que estamos muy familiarizados en, en, en nuestra vida cotidiana, sino ir más allá y desarrollar esa conciencia. En mi experiencia, lo que yo he podido ver es que genera cambios positivos en los, en los pueblos, ¿no? Eres menos susceptible a, a, a sufrir por la precariedad, por, hay, hay otro tipo de mecanismos que, 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 como decían los clásicos, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino que hay otras necesidades espirituales que muchas veces por, por la decadencia de, los, de las instituciones religiosas, en el caso de la, de la Iglesia Católica o de las, de las iglesias cristianas en Occidente, este, la gente está buscando otras alternativas para, para desarrollar esa espiritualidad. Entonces, ¿qué pasaría si, si en vez de, de tener este, sociedades laicas como, como han proliferado en Occidente, en, desde esta metafísica occidental, del, del ateísmo y demás pues hubiera, hubiera charlas sobre lo trascendental y los medios de comunicación estuvieran también abocados a lo trascendental, no de, desde una perspectiva del, de la religión como aparato de control pero sí aceptando todas, todas las religiones, todas las formas de pensamiento pero teniendo este, pues diálogos más constructivos que nos permitan desarrollar una mejor sociedad, yo creo que sería un, un paso interesante aunque a lo mejor demasiado utópico para nuestras nuestra cruda realidad, este donde también hay guerras y hay otras cosas terribles, ¿no? Por acá me dice Antonio Suárez. Manuel, el concepto de trabajo en física no es el mismo del concepto en la vida cotidiana. No, o sea sí, yo sé. Este en física trabajo pues no es este ir a trabajar para recibir un sueldo ni cosas de estas, ¿no? Es la capacidad de realizar un no sé cómo este, pues es algo que mueve las cosas, ¿no? Esa es la, 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 la energía que hace que estén animadas o, o, o que haya una, este, haya movimiento, pues, la, la energía está relacionada con, con el movimiento. Y ya cuando lo ves desde una perspectiva más filosófica, por eso, por eso también es, es muy evidente cómo las personas animadas, que se mueven mucho y que gastan mucha energía, nos, nos suelen transmitir una mayor vitalidad, porque hay mayor movimiento, mayor desgaste, mayor quema de energía, que las personas que son más estáticas, más introspectivas, que a lo mejor pueden tener todo un universo interior muy fuerte manifestándose, pero que, que digamos, en la vida práctica, la gente animada tiene una vitalidad que, que a veces nos atrae, ¿no? Porque es persona muy energética o que en el lenguaje este de, de los, este, ¿cómo les dicen? De los de los progres o de los ninis ricos, dirían vibran muy alto, ¿no? Este, este vibrar alto pues genera genera interacciones más, más contundentes. Que por cierto, hubo una, una cita de Greenberg en uno de los programas que vimos que justo hablaba de eso, ¿no? De cómo ese vibrar alto o esa. tener esa relación muy fuerte con la latiz, con este campo de información. Pues sí, te genera otro tipo de, de interacciones con la gente a tu alrededor, porque de alguna manera modificas también esa, esa red a tu alrededor. Yo me lo imagino como los. Um, ay, bueno, va a ser muy complicado explicar ahorita, pero. ¿Se acuerdan esos videos de, de cómo. Um, a ver si, si encuentro uno rápido. Porque si no, no lo voy explicar tan fácil. Um, campo gravitacional. Mucho cuando te, te metes a lo de la física, este este como este tipo de imágenes, ¿no? Eso es a lo que yo me refería precisamente. Sí, bueno, como este tamaño, color, salvo así diagramático, Bueno, es como este tipo de imágenes, para que nos entendamos mejor, que cuando te quieren mostrar en, en la física, este, digamos, pues, macrofísica o temas del espacio, esta es una buena gráfica, ¿no? Cómo la gravedad se modifica por el, por el tamaño de, de, de un objeto en el espacio, o, o cómo la gra, el, el Sol o la masa del Sol modifica el campo de gravedad a su alrededor, que te lo te lo ponen aquí, que Carl Sagan tenía una explicación magnífica con unas pelotas y con una sábana, ¿no? Y te mostraba cómo, cómo se, se distorsionaba el tiempo-espacio, que es más o menos el planteamiento de Einstein, cómo se modificaba el tiempo-espacio a partir de la, de la masa de algunos objetos, como por ejemplo aquí, este, y con la gravedad de los agujeros negros y todos estos asuntos. Este, yo creo que algo parecido debe de, de, de ocurrir. En términos este, informacionales, con, con nuestra interacción con esta latiz. Es decir, si nosotros generamos una vibración alta, que al, al final de cuentas una vibración alta implica más energía que una vibración más lenta, porque necesitas menos energía para moverte este, que algo muy rápido, ¿no? Cuando tú corres, estás, estás moviéndote más rápido, este, gastas más energía, quemas más energía que cuando caminas, ¿no? Entonces, aunque recorras la misma distancia. Entonces yo creo que algo parecido debe ocurrir con, con, con las personas. Cuando tú estás vibrando en un nivel energético, espiritual, este, de manera muy animosa, eso lo notan las demás personas. Por eso los, los artistas tienen como este encanto, ¿no? Este, 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 este encantamiento de que hacen cosas muy animosas y, y, y llaman la atención o atraen a ciertas gentes, ¿no? O, o a ciertas personalidades. Entonces... Y, y alguien, en cambio, que está vibrando bajo, pues es más difícil de, este, muchas veces de comunicarse con, con, con esas personas, ¿no? De hecho, por ejemplo, de repente algunos tipos de autismo, por ejemplo, pues es eso, es, es una vibración tan baja producto de muchas, muchas situaciones de la vida, o muchas veces situaciones que ocurrieron generaciones atrás y que se manifiestan en, 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 un, en la conducta de una determinada persona, que lo hacen como... como Meterse, encerrarse dentro de sí mismo, ¿no? Entonces creo que algo de eso de, ocurre también en nuestro, en nuestro campo de interacción cotidiano. Me parece fascinante ir como buscando y asimilando este tipo de, de cosas que yo sé que a mucha gente le parecen rollos de pseudociencia y que son charlatanería y demás, pero pues, al menos a, en mi experiencia, este sí, sí he podido constatar que este tipo de cosas sí tienen una, eh, una utilidad práctica, al menos para mí. Sí, sí, me cambió la vida cuando, cuando me abrí a muchas de estas, de esta manera de ver y entender la vida, ¿no? Yo por eso la comparto, no porque les quiera vender libros de autoayuda, ni mucho menos, pero sí, este, pues me parece que es algo que, que la gente debería experimentar o darse la oportunidad de experimentarlo. Si a lo mejor lo, lo experimentan y no les funciona, pues está bien, pero creo que vivir en esta vida ritual que te conecta más con esta red de la que hablaban personas como Greenberg o, o, o los místicos en general. Sí puede, sí, puede traer mejoras en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, me parece que es algo que por lo menos alguien debería darse la oportunidad de, de experimentar alguna vez, a ver si le funciona. A lo mejor no le funciona y pues no pasa nada, pero si sí, pues es una gran experiencia que, que habría que, que probar alguna vez en la vida, como aventarse el paracaídas. <laughs> este. Me interesa mucho este tema y apenas voy entrando hace un ratito. No se preocupe, pues para eso está la repetición. Tenemos esa la magia de la repetición en Internet que, que, que pueden volverle a poner play a la, a, la, a la charla desde el principio y, y no se pierde así ni, ni un solo momento, ¿no? Acá dice Jaime Álvarez, tiene lógica todo eso. Son mundos sobre mundos, a mi parecer, ¿sí? Son capas de realidad como se le podría llamar también, ¿no? Como esta la, mi, mi teoría del ajolote, este, pues son capas de realidad. ¿Cuál es la realidad última? Pues no existe, pues depende de, de, pues de cada ser, en dónde está situado y desde qué perspectiva lo estás viendo, ¿no? Por eso es, es tan fascinante este tema de las realidades o de, de las dimensiones paralelas. Por supuesto que existen. Entonces, este, eh, cuando eres consciente de eso, creo que por lo menos puedes estar un poco más receptivo a ciertas cosas o fenómenos que, que de otra manera no, no verías, ¿no? Dice Sabik, el tema también se relaciona con la psicología, el inconsciente colectivo de Jung y la psicología transpersonal, por ejemplo. Sí, yo creo que Jung, mucho de su, de su teoría sobre el inconsciente colectivo justo trataba de, de explicar estas cosas, ¿no? Que de alguna manera hay como una, esta red también funciona no solo en el espacio, sino en el tiempo también se, 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 se construye históricamente hay, hay una red de información este, que no solo está dispersa en el espacio y que nos puede conectar con una persona que está del otro lado del planeta sino también con, con las personas que vi, vivieron antes y con las personas que vendrán a futuro no esa red también, también abarca el, el tiempo, que es otra manifestación del, del espacio, o que son lo mismo, como diría la teoría de la relatividad de, de Einstein, ¿no? el espacio-tiempo es uno solo. Entonces, es, es fascinante. A mí me parece que, que, que estas exploraciones te, te pueden volar la cabeza a muchos niveles. Dice Hidar Llano, entre los antiguos mexicanos, Tezcatlipoca negro era eso exactamente, la comunicación entre los caballeros águila y el universo. Ah, mire, ese, ese dato no me lo sabían. Yo acá tengo a mi, a mi Tezcatlipoca, precisamente porque me ayude a, a ver en la oscuridad, que era la principal característica de, de, de Tezcatlipoca, ¿no? El espejo que humea el que podía ver las almas de las otras personas con su espejo de obsidiana. Que, que justo el, el maestro Tonahuaca, una vez que fuimos, nos decía eso, ¿no? Que su abuelo le decía que en algún momento todo el mundo iba a tener un espejo de obsidiana a la mano como Tezcatlipoca. Y decían, ay, mi abuelo, está loco, ¿no? Y miren, <laughs> ya todos tenemos nuestro este espejo de obsidiana, que pues de alguna manera es una piedra negra pulida, como era antiguamente la obsidiana, en el bolsillo, ¿no? A la mano. A veces las cosas, eh, si las pensamos de otra manera, podemos encontrar respuestas distintas que nos refrescan la manera de, de ver y de percibir las cosas. Entonces, miren, ¿qué. ¿Qué dirían los antiguos mexicanos de que ahora todos tenemos nuestro, nuestro espejo de obsidiana en el bolsillo, ¿no? Para, para ver las almas de los demás. Esa es, es una metáfora y una analogía muy interesante. Por eso yo creo que la metáfora es, es el, el fundamento de la existencia humana en muchos sentidos, ¿no? La manera en cómo pensamos nuestra realidad, que es, ya va más allá de la sensibilidad, sino de cómo construimos nuestros discursos de existencia sobre nosotros mismos. Que de hecho en eso se basa la, mi. mi Ideología sobre el ficcionalismo, ¿no? De que la realidad se construye a partir de relatos y la gente lo que hace es construir relatos sobre su, su experiencia de vida, su experiencia histórica, su experiencia comunitaria, su experiencia individual y todo se va plasmando en relatos. Entonces, el relato para nosotros los ficcionalistas es la condición mínima de la, de la existencia humana, es lo que nos hace humanos, ¿no? Construir nuestros propios relatos sobre nosotros mismos. Mm. A ver, vamos a, a ver, dice Rafael Quiroz, ese salto de conciencia como el del espermatozoide a humano sucede de humano a un ser inorgánico en el momento de la muerte, después de una vida de cultivo de la conciencia por métodos chamánicos. Sí, también es cierto, o sea, como por ahí yo tengo un cuentito que no está muy, no, no me parece un, me parece que era buena la idea, pero creo que estuvo mal ejecutada, Según una persona que, que sueña con reencarnar en árbol, ¿no? Entonces, este, su aspiración en los últimos momentos de su vida es convertirse en un árbol. Entonces, creo que, que este proceso también se da a la, a la inversa. Es decir, muchas veces nuestro ego humano nos hace creernos la, lo más desarrollado del universo cuando pues, somos parte de, de un proceso muchísimo más grande, este, que a veces no, nos cuesta hasta trabajo imaginar. Entonces, este, pues es. Es interesante también verlo desde otras perspectivas, pero por supuesto, cuando te degradas, cuando te mueres, te empiezan a comer las bacterias y tu cuerpo em empieza a entrar en descomposición, pierdes ese, esos 21 gramos que dicen que es lo que pesa el alma, este, te empiezas a degradar en el río de la, de la existencia, ¿no? Porque digamos, esos flujos de energía, ¿a dónde se va la energía que nos constituye como personas? Pues se, se devuelve a la tierra, ¿no? Por eso todas las, las culturas antiguas, sobre todo las sociedades agrícolas, tenían estos ritos funerarios, ¿no? De enterrar a los muertos para devolverlos a la tierra, a que fueran devorados otra vez por la tierra y se eh, volviera a, a realizar el círculo y el proceso de la vida. Es decir, muchas de esas culturas antiguas y ancestrales tenían nociones muchísimo más desarrolladas y avanzadas que la sociedad consumista actual, que ve el tiempo lineal esta idea absurda del progreso, de que entre más este, avances en el tema científico, más va a, a evolucionar el, el poderío del ser humano sobre los otros seres, cuando otras culturas ancestrales o antiguas o este, primitivas, como se les ha llamado de manera despectiva, eran mucho más conscientes de los ciclos naturales, ¿no? Entonces ahorita la sociedad moderna en la que vivimos está completamente divorciada de los ciclos naturales, ya no sabes cuándo es de día, cuándo es de noche, ya te cambiaron la hora por el calendario, por el horario, este, comes cosas sin que, sin que seas consciente de, de lo que implica obtenerlas, comemos frutos fuera de temporada porque ya hay procesos industriales que a través de gastar mucha energía y de devastar el planeta, están, este, hacen posible que se puedan cultivar fuera de tiempo. Entonces, de, de alguna manera, esta falta de sincronía entre el ser humano en, la, en las grandes ciudades, en los grandes centros industriales, este, con la naturaleza, es parte de lo que está ocasionando muchos de los problemas de nuestra época, ¿no? La, la depresión, la ansiedad, este, muchos de esos males muy propios de nuestra época tienen que ver con esa desconexión. Por eso mucha gente encuentra algunos remedios cuando pasa algunas temporadas largas en la montaña, en la playa y ves el mar o ves, ves este, el atardecer y te reconectas con los círculos, con los ciclos, ¿no? Entonces, de alguna manera eso te genera cierta paz cuando eres capaz de, de, de pensarte como parte de un todo. Ya no te sientes solo, ya no te da ansiedad, porque si te mueres, pues bueno, es parte del proceso. Aceptas las cosas con más más facilidad, las cosas negativas que te atormentan estas crisis de ansiedad de pensar en todo el tiempo estresados de que el futuro este qué va a pasar, este porque hay guerra y porque este no tengo dinero para pagar la renta y porque ay, este le va a pasar esto a no sé quién, ese exceso de futuro que tenemos y sobre todo en una sociedad donde vivimos bombardeados por noticias negativas, genera enfermedades sociales como depresión, ansiedad, que son, pues no sé cómo lo verán ustedes, pero yo veo muchísima gente con esos, esos trastornos propios de nuestro tiempo, del capitalismo, que es parte de la, de la gran enfermedad de nuestro tiempo, que nos ha desconectado, desvinculado de esos grandes flujos naturales. Por eso a veces es bueno hablar de estos temas, salirnos un poco de la inercia noticiosa para explorar. Estos otros aspectos de la realidad. Antes de que se me pase, muchísimas gracias a Magdalena López Pina por su generosa contribución, que ya la había visto de reojo, pero les digo que luego me, este, se me van las cabras. <laughs> ya me cuesta trabajo hilar. Ya cuando me arranco, ya este, me cuesta trabajo andar viendo de, de reojo, por si no me distraigo. Soy, soy muy, de muy fácil distracción yo. Este, a ver, dice pedacito. Tu habilidad para hablar de estos temas y explicarlos con tanta claridad, magia, gracias. No, pues gracias a ustedes por, por aguantarme con mis delirios <laughs> hablando dos horas sin, sin un guión o, o sin cosas así muy, muy estructuradas, ¿no? Que a veces voy de un lado a otro, pero este, este, ¿cómo se llama? Pero, pues, es parte del, de, de cómo los seres humanos aprendemos, ¿no? No, ¿no? no, no todo tiene que ser estructurado. Dice Alejandro Peláez, échale un vistazo al tema de complejidad a Edgar Morán para introducirse, ver videos de Carlos Hershenson. Her Her sí, a, a Edgar Morán, de, de hecho, lo los cité mucho en mi tesis de licenciatura sobre el origen de la subjetividad y justamente el, el, el pensamiento complejo, porque también parte de eso, ¿no? Morán dice, eh, o lo que plantea es, es cómo empieza un... La conciencia de, de sí mismo. ¿Cómo es que la conciencia de sí mismo eh, genera una diferencia entre el ser y el no ser? Es decir, entre el ser y, y, y su entorno. Y también esa interacción, dice, dice Morán, crea la subjetividad o la noción de la, de, del sujeto. Entonces, yo desde, ese, desde la licenciatura estoy metido en estos temas, por eso no, no, no deja de fascinarme. Pero muchísimas gracias. No, no he visto los videos de Carlos G Hershenson que deben ser una buena referencia para gente que quiera introducirse en esos temas. Le agradezco mucho a Alejandro peláez por su, por, su, eh, por su recomendación. Mm. Uy, este es buenísimo. Dice alguien, porque no sé leer en árabe, <laughs> el tema me recuerda el libro El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI, libro de Carlo Ginsburg sí, es un librazo, a mí también me encantó ese es, me lo dejaron en la maestría en, en la clase de metodología con la que me peleé con el profesor, por cierto, pero bueno hubo buenos libros <laughs> y justo es, se trata de un quesero me parece que es italiano este que, que afirmaba que, que el, el universo era un queso, ¿no? entonces se echó a toda la santa inquisición encima, hubo procesos judiciales contra contra, contra este quesero este o este molinero, y, y es fascinante cómo hay, hay toda una disertación filosófica y cómo funcionaban los aparatos de poder de la época. Volvemos a, un poco al, al tema de, de, de Greensburg, ¿no? Desde, desde otra perspectiva, este, digamos, era un campesino que tenía una idea de que el universo era como un queso y que se le prohibía afirmar esa situación, y se le empezó un proceso judicial y un juicio este, en la época de la, de la Inquisición. Eh, por, por tener ideas que contravenían a las sagradas escrituras, ¿no? Entonces, vean cómo, cómo siempre estos cuestionamientos sobre la existencia van a traer consigo este, consecuencias coercitivas por parte de los aparatos de control y de poder. De alguna manera, a los aparatos de, de poder y de control les aterra que haya gente pensante que, que se salga del, del manual, ¿no? <laughs> Lo que les gusta pues, son la gente programada que les dicen dos, tres cosas en la tele y las asumen como sin, sin que haya un proceso de reflexión, de cuestionamiento, de duda, de crítica, de exploración, de investigación, de creatividad, de imaginación. A la gente que más le aterra a los aparatos de control es la gente que tiene capacidad de imaginar más allá del, 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 del sistema y que lo puede expresar con claridad. Entonces, este libro, si no lo, lo, no lo han leído, es divertidísimo. Yo, yo me, me la pasé como si estuviera leyendo una película de comedia, ¿no? porque eran de repente tan, tan absurda la situación de porque estaban procesando judicialmente a un, a un señor que afirmaba que el, 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 el universo era como un queso y que Dios era como un queso, este que que y, y oyes los argumentos del campesino y dices pues tenía más este tenía más lucidez el campesino en muchos aspectos que el Pinches sistemas de, de control que, que le querían imponer su verdad por la fuerza, ¿no? Muchas gracias por la recomendación. No sé cómo pronunciar el, el, el nombre de, de, de quien nos hizo la, la, la recomendación, porque digamos mi árabe es nulo completamente, este, pero muchísimas gracias. Dice Javier Rodríguez: Te felicito por abordar estos temas. En realidad, a pocos les interesa. Sí, es, es curioso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hay banda que está muy desconectada de estos asuntos? Y yo a veces digo: pues nosotros, los periodistas, se suponemos que, que tratamos los temas que acontecen en el mundo, ¿no? ¿Cómo podemos estar tan metidos en muchos temas de la política y este asunto si no estamos metidos también en los temas trascendentales, en los temas que importan realmente, no? Entonces pues para mí van junto con pegados, igual la literatura, las artes, todo eso. De repente una época a mí me sorprendió que muchos colegas periodistas que yo conocí no leían libros, ¿no? Y yo yo me, me sacaba de donde, pero si nos dedicamos a, a esto de escribir, leer y demás, pues cómo es posible que no, no, no te nutras de ahí, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que… Que cada quien, ahora yo estoy en los zapatos de esos periodistas que no leían, ¿no? Porque ahora leo bastante poco. Y de repente sí, ya siento que me hace falta retomar los libros, pero pues en este ajetreo de las transmisiones y demás, luego cuesta trabajito. Y los tres trabajos y estas cosas, ya me tengo que salir un poco de la dinámica capitalista, pero bueno, vamos a, a, a juntar un poquito de dinero para, para poder financiar otros proyectos. O ese es el objetivo. Dice, vale, que también estaba, siempre está aquí desde tempranito. Manuel, gracias por compartir y compartirte. A muchos no, pero a muchos sí nos interesa interesarnos. Ah, muy bien, pues muchísimas gracias por este juego de palabras. Y sí, por supuesto que, que son temas interesantes. A mí me, me han volado la mente en muchos aspectos y creo que mucha de mi manera de entender la vida, el mundo, el periodismo, entre otras cosas, pues tiene que ver con estos, estas búsquedas. María Claudia Hernández, muy buen tema, dicen, muchas gracias. Dice Cris Cabrera. ¿Crees en el tarot? La pregunta es un poco peculiar. No es que yo crea en el tarot. O sea, eh, me gusta el tarot, de hecho, lo he estudiado y lo he estudiado principalmente por el libro de Jodorowsky, precisamente. Y digamos, estoy. Eh, no me he comprado mi tarot. Dicen de ahí por ahí que, que, que te debe de llegar el tarot. Como regalo, ¿no? Dicen algunos. Y me ha llegado uno, me llegó de una amiga este eh, que eh, desarrolló su propio tarot y por ahí lo tengo el, el, el suyo, y que no lo he tirado todavía y me hizo prometer que lo iba a tirar. Pero, pero sí, a mí me parece que el tarot es un lenguaje visual muy, muy poderoso. De hecho, Jodorowsky, ahorita, justo por estos días, este, va a salir en la tele pública, me parece que en el canal 22, hablando sobre, sobre el tarot. Ahí, ahí échenle un ojo y hay, hay un videito que a mí también fue como de lo que me introdujo mucho a este mundo después de, del viaje por América Latina que yo vi cosas pues que yo no me podía explicar digamos de manera determinista este y que me empezaron a, a generar una curiosidad muy grande por el pensamiento mágico que es este no sobre Jodorowsky y el tarot que quien quien no esté nada este, relacionado o que no sepa nada del tarot les recomiendo que le echen un ojo, ¿no? Porque me parece una excelente introducción. Se llama Explicación del tarot de Alejandro Jodorowsky, que está disponible en YouTube. Y es ahí un libro, ¿no? Que te va enseñando cómo realmente es un lenguaje o un discurso audiovisual este, en el que uno ve proyectado la conciencia a partir de, de las cartas que te dan el azar, ¿no? Son como estos sistemas como el I Ching, que también a veces es muy bueno consultar el I Ching, que es el, orá el, el oráculo chino. También es, es, es otro método para. Realmente son métodos para, para activar la conciencia, ¿no? A partir de una combinación aleatoria, que te dice eso sobre, sobre ti, sobre tu vida, sobre el momento en el que estás viviendo actualmente? Entonces creo que es este, muy interesante, pero realmente. Bueno, esta es toda la explicación, pero luego estudia, o, o joder, pues, que acá en este video habla sobre el tarot de Marsella, ¿no? Que es el, el, el más antiguo que se conoce según él. Entonces, este, ahí te habla del de, de significado profundo de cada carta, ¿no? Es, es muy interesante, a mí me parece que es, son, son, son métodos muy. Eh, pues es, es la psicología antigua, ¿cómo se curaba la gente antes de que existiera Freud y el psicoanálisis? Pues con estas, este tipo de, de métodos. Este, esta era la psicología de, de, de la antigüedad, los temascales, este, el tarot. Era como la gente curaba sus problemas anímicos, sus problemas del alma. Lo que pasa es que ahora, en esta era del cientificismo, irracional, diría yo, ya llegamos a grados irracionales de que todo lo que no es ciencia es un valer, un saber que no vale. Ya es, es un grado de locura propia del capitalismo en de nuestra época. Pero este, me, me parece que son, son técnicas muy interesantes. Que si las utilizas para explorar tu alma, tu conciencia, tu espíritu, te van a ayudar mucho. Si lo estás utilizando como un método de adivinación del futuro, pues es charlatanería, ¿no? Entonces, este, yo sí soy convencido de que estas, estas herramientas funcionan muy bien para, para este: pues para conectarte con, con, con esos flujos de, de energía y también conectarte contigo mismo, ¿no? A final de cuentas. este a veces para conectarte hacia afuera tienes que conectarte hacia adentro, ser consciente de ti mismo, con quién es, que es la, como funciona normalmente la meditación. Por eso que gente como Greenberg y otros, pues van, llegan siempre como a esos, al, al tema chamánico, al tema místico, al, al tema espiritual, que no se puede explicar con los determinismos científicos. Hay, hay algo más allá, la vida ritual, la vida mágica, el pensamiento mágico, tiene otra forma de operar sobre el mundo. Este, que en muchos casos es mucho más práctica que, el, que la ciencia misma. Yo creo que lo ideal es combinar lo mejor del, de los mundos, ¿no? O poder saltar de una realidad a otra. Si necesitas el conocimiento científico, puedes saltar a la dimensión científica mentalmente, acceder a él, utilizarlo. Si necesitas cambiar de realidad y necesitamos ahora pensamiento mágico, puedas tener esa capacidad para, para trasladarte de una dimensión a otra. Eso a mí me parece que son... Gentes o personas que, que tienen un nivel muy, muy, muy elevado de inteligencia y de conciencia. Yo de repente he platicado con gente que intelectualmente es muy, muy inteligente, pero que todos estos temas le pasan de largo, ¿no? Entonces yo de a veces siento como una insatisfacción mía este de no poder hablar o no poder conectar con mucha gente este, a la hora de platicar estos temas que lo ven como charlatanería o con muchas cosas, pero que a mí al menos. Sí me ha cambiado. La... Ah, y de hecho les tenía una, una recomendación ahorita que estábamos hablando de, de estos temas, que el, a, a propósito de lo de Greenberg y de, de lo de Pachita y todo este asunto, este libro a mí me voló la mente también en mi estancia en la India, ¿no? Que tiene de repente cosas que para mí siguen siendo difíciles de aceptar, ¿no? Este, cosas de manifestaciones, de... de, de... Ahí Yogananda, el... el Yogi que, que salió de la India por instrucciones de su maestro Sri Yukteswar para difundir la, la palabra. De, ¿Cómo es el, su.? Este, no, no es Kundalini, es el, el Kriya Yoga, es, es la variante del yoga que ellos practicaban. Este, sale, sale de la India y escribe como su, su biografía, ¿no? Desde su punto de vista. Y el, el, el principio del libro es muy, es muy interesante porque te va contando desde que era niño, cómo se, se metió precisamente, teniendo una sensibilidad distinta al resto, se empezó a meter este con, con o, o a relacionar con algunos maestros este que lo fueron llevando por caminos y te cuentan de Babaji, que Babaji es considerado uno de los grandes yogis en la India, ¿no? Pero ya las proezas que te cuentan de Babaji, pues ya son como de, del universo Marvel, que, que a, a mí me cuesta trabajo todavía aceptar un poco, ¿no? Este, creo que todavía no estoy suficientemente abierto. Bueno, sí estoy, porque sí, medio lo acepto, pero <laughs> tampoco lo, lo, todavía tengo dejos de duda ahí, ¿no? En mi interior, este, he de reconocerlo, pero las proezas que te cuentan de Babayí son una cosa así, pues tremendas, ¿no? O sea, materializaba montañas y cosas de este tipo, este, grados de conciencia ya muy, 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 muy abiertos que nos pueden sonar todavía a ciencia ficción o a fantasía, pero te lo cuentan tan en serio que, que de repente sí, uno dice, órale, ¿qué, qué, qué habrán visto esas, esas personas con Mahavatar, Babaji? Déjenle, pongo unos, les pongo una foto, estoy buscando una grande, pero no encuentro grande, a ver. Debe de haber alguna grande de Babaji. Acá está. Una pestaña nueva. Este es Babaji, ¿no? Mahavatar Babaji es el nombre dado a un yogi por varios discípulos que afirman haberle conocido entre 1861 y 1935. Entre ellos el también yogi Lahiri Mahasaya, que fue su discípulo, ¿no? Este señor que enseñaba técnicas de realización espiritual, especialmente lo que se conoce como Kriya Yoga. Algunos de estos encuentros se describen en el libro de Yogananda, Autobiografía de un Yogi, que incluye relatos de sus encuentros con Mahavatar Babaji. Otro relato de estos encuentros lo ofrece Sri Yuketsuwar Jiri en su libro La Ciencia Sagrada. Este es Sri Yuketsuwar para que lo, lo ubiquen. Eh, estos relatos, junto con otros encuentros con Mahavatar Babaji, se describen en varias biografías. Algunos de estos pretendidos encuentros se produjeron en presencia de dos o más testigos, y los que le conocieron creen, debido a ciertas comprobaciones a lo largo de sus conversaciones, que conocieron todos a la misma persona, ¿no? Es, 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 es otra historia que a mí me parece que da para una película o, o algo así, ¿no? Más allá de que, de que si fue históricamente real o no, la simple posibilidad de imaginarlo a mí ya me parece fascinante. Este, entonces ahí les recomiendo que le echen un ojo a, a Babaji. Ahí le echen una, una estudiada. Y al libro de, de, de Yogananda, ¿dónde está? Se me perdió. ¿Dónde está Yogananda? Acá está. Autobiografía de un yogui. Ahí si, si lo ven o si lo quieren pedir por internet, es, es un libro fascinante, ¿no? A mí, a mí me voló la cabeza en muchos sentidos. Entonces, este, pues para que vean que hay otras... Realidades más allá de la que nos, nos nos platican, ¿no? Y que no están peleadas unas con otras. O sea, yo cuando me tengo que poner científico y duro, pues me pongo científico y duro, ¿no? No, no voy a meter estos términos si, si estoy en un debate con gente que no, no tiene esta apertura, pero con la gente que sí tiene apertura, me gusta este abrirnos, ¿no? Abrir, ver la mente, abrir la conciencia y demás. Pero bueno, ya vamos a ir cerrando. ¿no? Mm -mm -mm dice Oscar Román. No tocan los temas trascendentales los medios privados porque el negocio de ellos y la venta de publicidad y otras patrañas se basan en mostrar la vida como algo efímero. Sí, sí, es cierto. Y, y, te, y te están como todo el tiempo queriendo vender la idea de que tu vida es miserable y para que vivas mejor tienes que consumir, 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 consumir. En eso se basa la publicidad, ¿no? La cantidad de dinero que, que gasta la industria de la publicidad, pues es para mantener el sistema del, de, de consumo. Si te dijeran... Oye, puedes ser muy feliz sin nada o con muy pocas cosas y, y tomando tecitos o, o, o cosas más prácticas este, que no, no requieren consumir, 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 este, pues este mundo sería otro, ¿no? De hecho, por ahí me han platicado amigos o conocidos que han ido a Cuba, este, no me platicaron a mí, pero me, me llegó la historia, ¿no? De que algo de lo que más les impresionó a ciertas personas que viajaron a Cuba fue ver que no hay anuncios de publicidad, ¿no? A donde me platicaron, yo no conozco Cuba, entonces no, no lo podría yo asegurar, pero que les impactó eso, ¿no? Que no, que no había anuncios de publicidad en ningún lado. Entonces, imagínense lo, lo acostumbrados que estamos de la contaminación, al ruido audiovisual, este, que ya, que ya hasta nos, nos sacamos de onda cuando, cuando no todo es anuncio, ¿no? Pero bueno. Dice Ulises Cortés, hay dos llamadas, hay dos películas de Tintán, en una hace una videollamada y en otra parece tener una tablet. Además, casi siempre interactuado con el público. ¿Te suena? No, no. Me, me gustaría ahondar más en las películas de Tintán y en las películas viejas en general. De hecho, hasta. hasta pues no sé, me gustaría. Tener o, o poder este, hacer algo en algún centro cultural o algo para poner ciclos de cine viejo. Me gustan mucho las películas de Cantinflas y de Tintán he visto algunas, pero no he profundizado. Entonces, no, pero yo, yo me gusta ver en, en general películas y series viejas porque es eso, ¿no? Te saca de, 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 tu, de tu realidad y ves cómo veías la vida o cómo percibían la vida. En otras, en otras generaciones. Yo lo veo mucho con la generación que crecimos todavía en, en la época análoga, es una, es otra construcción mental a la gente que ya vivió en la época digital, en la era digital. Son maneras distintas de percibir la realidad. Entonces, me parece muy, muy interesante esto que comenta, pero no, no conozco esas películas de, de Tintana. Están como este otro que, que dicen que el que inventó el, el moonwalk que hizo famoso Michael Jackson, pues fue resortes, ¿no? Y, y sí, hay un video de resortes donde hace el paso del. Del moonwalk en esas películas de oro del cine mexicano. Que es, es, es fascinante el cine de oro mexicano. Hay, hay muchísimas cosas para ver por ahí. Necesitamos más vida, vivir más tiempo. Porque no nos alcanza lo que, <laughs> es lo que tenemos, ¿no? Vivimos siempre a la, a la carrera. A ver, vamos a ver. a ver. Vamos a ver alguien. Que no haya haya leído sus comentarios porque hay algunos que se repiten mm, y no es por ser grosero pero pues es para tratar de darles este cabida a todos no luego, luego me reclaman que, que soy muy burgués y que, y que nada más de la gente que, que deposita o que nos, nos ofrece donaciones no pues no es cierto yo voy leyendo lo que voy leyendo aquí pero este pues no voy a más, más que burgués pues es, es un agradecimiento a la gente que, 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 que nos hace ese honor no este, hay, que, hay que ser agradecidos en todos los, los ámbitos. Ay, ah, esta es una buena pregunta. María Claudia Hernández nos dice: Yo no he leído ningún libro de Castaneda. ¿Con cuál me recomiendas empezar? Pues el típico son las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Es como el, la, la piedra angular del pensamiento de Castaneda. Yo con Castaneda tengo mis. Mmm, digo, no, no, ustedes léanlo, a ver qué tal les parece. Tengo amigos que les encanta, uno de mis mejores amigos. Es fan, ya se leyó todo, y si es muy del pensamiento de, de Juan Matos, creo que, que sí le abrió las, las puertas a, a, a mucha gente. este Yo tengo ahí mis, mis temas, ¿no? Yo, yo, al menos en el, en el de las enseñanzas de don Juan, no lo acabé porque me quedé con percibiendo ahí una vibra que no me gustaba, pero pues eso fue cosa mía, ¿no? Este. Ustedes leanlo y, y a ver qué les parece, porque unos planteamientos son muy, muy, muy interesantes, pero de repente había demasiados planteamientos de, de cómo protegerte de ataques de magia negra y cosas así que no, no me acabaron de, de encantar, ¿no? Yo le percibí un tufito ahí a Castaneda que no, no me gustó. Entonces, pues... Este, a lo mejor fue nada más cosa mía, ¿no? Pero de que son libros referentes e, e, y muy interesantes, por supuesto que sí. O sea, las enseñanzas de Don Juan creo que es, es el fundamental. Dice Sardías: hoy tuvo una transmisión de Jodorowsky en TVUNAM. Sí, justo vi el comercial que la sal salía anunciando su hijo. Este, este. Ay, se fue el nombre. Este. Adanovsky. Adán Jodorowsky. Este. Pero ya no vi el programa, entonces este, pues ahí, ahí luego lo, lo veremos y lo platicamos. Mm. Ah, mira. Justo Jodorowsky acaba de compartir en su cuenta de Facebook su curso gratuito de tarot. Ah, pues ahí está la, la oportunidad para los que quieran adentrarse en el mundo del tarot. Es, es una, buena, un, una buena iniciación. Dice Bel Isabel, el I Ching es un oráculo en constante movimiento. Sí, casi todos los... Los oráculos, eso es lo interesante, ¿no? Que, que se reinventan todo el tiempo y cuando tú lo leas, y son como atemporales al mismo tiempo, ¿no? Cuando tú lo leas, siempre te va a ofrecer algo nuevo, aunque ya lo hayas leído y releído y demás, porque lo lees en momentos distintos de tu vida. Entonces, lo tienes que interpretar siempre el oráculo en el momento actual en el que lo estás leyendo o lo estás echando o lo estás tirando, ¿no? Entonces nunca va a ser igual, aunque te salgan las mismas cartas, porque tu vida ya cambió. Entonces lo vas a interpretar de manera distinta. Por eso es muy interesante todo, todo ese rollo. Dice Alejandra Miranda. Gracias, Manuel, muy interesante. Yo fascinada. A mí toda la información de misticismo, energía, espiritualismo, energía cuántica, yoga, oráculo, estará astrología, me interesa. Ay, pues muchísimas gracias. Este, que andamos en el mismo canal. Dice, vale. ¿Y qué piensas del quivalión Ay, pues me parece el. el la piedra angular de la, de la tradición esotérica en Occidente. O sea, realmente casi toda la bueno, no sé si. si bueno, sí, 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 podría ser la piedra angular de, de toda la, filo, la, la metafísica occidental. O sea, realmente el Kibalión se le atribuye a tres sabios del, del antiguo Egipto, entre ellos Hermes Trimegisto. Bueno, se supone que son las enseñanzas de Hermes Trimegisto, que también fue el dios Tot en el antiguo Egipto, ¿no? era el dios de la sabiduría, el de los sabios. Y quienes escriben el, el, o redactan el Kibalión son los tres iniciados, que, que nadie sabe exactamente quiénes son, pero se asume que fueron tres sabios del Antiguo Egipto o, o sus herederos, este, eh, eh, o herederos de esa tradición, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchos lo ven como la, la, la piedra angular o la base de todo el pensamiento esotérico en Occidente. Porque después los judíos, acuérdense que los judíos, si bien son una civilización incluso más antigua que la Egipto, pero que durante mucho tiempo los judíos estuvieron bajo dominio de los egipcios. Entonces la cultura hebrea y la metafísica hebrea o judía tiene mucho de la, de la metafísica este, egipcia también. Entonces muchos ven en Egipto como la raíz de, de, del, del pensamiento metafísico occidental. Yo diría que, que entre, entre ellos y los hebreos son como las dos, dos de las grandes raíces, ¿no? Son, son, fueron de los primeros centros civilizatorios del mundo, Mesopotamia, Sumeria, este, Babilonia, Siria. Todas esas cultu culturas ancestrales compartían muchas mitologías en común. Por ejemplo, la, la mitología del, de Noé. Se repite en muchas, en muchas otras culturas, en Sumeria, por ejemplo. De hecho, ese es un mito sumerio, no, no es hebreo. Es, es un mito sumerio, ¿no? El de, el de Noel, el de. Sí, el de Noel, de la barca que construye para, para el diluvio, para contener o para salvar a las especies del diluvio universal. Son, son mitos que, que venían desde ahí. Entonces, de alguna manera, comprender esos mitos ancestrales de todas las culturas, pues nos, nos, nos produce o nos ayuda a. A volver una super mente por llamarlo de alguna manera ¿no? imagina que, te, que tuvieras la posibilidad de cuando tú lo necesites y lo requieras de adentrarte en cualquier otra realidad en la realidad de, la, de, la, de las culturas sintoístas del antiguo Japón en la realidad de las, eh, de las culturas bantúes del África Occidental ¿no? es, África Oriental este hay por kenia tanzania todas esas culturas que podamos entrar en su mitología en su realidad cuando así lo necesitemos pues sería una super mente no una persona así por eso yo creo que la realidad de la existencia humana viene en los mitos no tanto en, en, en la ciencia que yo lo veo como parte de los mitos no este pero me parece que esos, esos relatos son, son lo que construye la, la, la identidad y la conciencia humana pero bueno mmm... Ay, me gustaría seguir interactuando, pero ya <laughs> me extendí muchísimo. Este. <laughs> Pregunta Emanuel Enciso. Manuel, ¿has visto México 2000? Es una película que siempre la veo con mi... o, o siempre la hemos comentado con, con algunos amigos. Este, pero El Taca. <laughs> ya no se le puede mencionar esa película porque ya la vio como tres veces y ya la odia, ¿no? Pero sí, 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 he llegado a ver fragmentitos, no la he visto completa. Este, siempre pasa algo que no lo la, no la acabo de ver, pero son, son películas interesantes que, que estaría bueno re, reahundar ¿no? A mí esas películas viejas del cine mexicano, me las del pirurris y todas esas, me parecen fascinantes a muchos niveles, ¿no? Porque si sí es otra dimensión de la realidad que yo alcancé a conocer un poquito porque yo crecí en los ochentas, entonces tengo como reminiscencias y aún así me parecen fascinantes. Ahora de los sesentas, cuarentas. O detallitos, a veces los detallitos son los que, los que maravillan, ¿no? Mm. <laughs> Dice Fabián Carvalho, qué padre que organizas esta charla, Borboya, qué gusto coincidir, mm, gracias también por andar por, por estos rumbos. Un saludo al buen Fabián, que por ahí coincidimos. Un evento de cambio climático hace, hace unas semanitas, pero bueno, hay muchos comentarios. Se ve que interesó el, 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 el tema, me da gusto. Mm. <laughs> ah, como va la cosa, nos vas a terminar recomendando el Popol Vuh y el Chilam Balam. El Chilam Balam no lo he leído, pero el Popol Vuh sí, y también me parece muy, muy interesante, ¿no? Este, esta idea de que, que viene en el Popol Vuh de cómo los, los seres humanos este, fueron construidos primero con lodo, luego con madera, pero que se acabaron deshaciendo y fue hasta que fueron hechos de maíz que, que la humanidad pudo prosperar. Me parece una. Una idea fascinante, que por eso yo, yo también tengo una relación, de hecho, no les puedo mostrar, pero ahí tengo mi, mi póster de los maíces mexicanos, ¿no? Este el maíz es, se me hace una planta milagrosa, que de alguna manera esta relación con el ser humano pues es lo que, lo que ha permitido fundar civilizaciones enteras, que es la civilización en la que estamos, y que hoy en día hay intentos de, 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 de que consumamos maíz transgénico y estas cosas, ¿no? O sea, con una lógica netamente mercantilista, que me parece abominable. Pero bueno, por eso los, los mitos nos nutren también en muchos, en muchos sentidos, ¿no? Vamos a leer algo de Persephone también. Dice, en cierto modo el trabajo de Carlos Castaneda es justamente la otra realidad y las enseñanzas de este es solo para los hombres del conocimiento. Exacto, lo, lo ha dicho usted muy bien. Y sí, justo, es, es precisamente en, en, en Carlos Castaneda, ya me acordé, donde él, el, el don Juan, justamente explica, que el curandero, para poder curar, tiene que viajar al otro mundo, al mundo invisible, al mundo de los sueños, al mundo de los, de los espíritus, para poder jalar ahí el poder de las entidades que se invocan y poder curar al paciente, ¿no? Es como jalar algo del, del Internet este, del Internet uh, grande que, de este que hemos estado hablando. Pero bueno, pues muchísimas gracias. Ya el último, último comentario, dice Gerson: ¿Conoces el trabajo de Salvador Freixedo? No, vi que también, eh, o vi por ahí en, en comentarios en Twitter que, que también fue de los que, de los que atestiguó el, los procedimientos de Pachita, pero no, no conozco nada de su obra, si me pueden recomendar algo, pues eh, ahí para echarle ojo, estaría bien, y a ver cuándo coincidimos, porque con, con Grünberg ya me habían recomendado mucho leer, y me habían preguntado desde hace un rato, pero no habíamos coincidido, así pasa, ¿no? A veces como que pasas de largo y no, no hay algo que haga match, y de repente ¡pum! se dan estas cosas y por eso no hay casualidades las cosas llegan en el momento que tienen que llegar pero bueno muchísimas gracias a todos vamos a ir ahora sí cerrando dos horas veinticinco ya nos, y todavía mucha gente conectada ciento noventa personas ya nos pasamos media hora del tiempo habitual pero se puso sabrosa la, la, la charla y pues también hay que, hay que darle al público lo que pida no yo sería como Vicente Fernández de que este mientras el público quiera pues aquí seguimos pero Luego nos podemos echar transmisiones así de cuatro horas y eso ya también de repente es, es un exceso. Mejor después podemos ahondar en otros temas, ya que, ya que causó interés estos asuntos, ¿no? Podemos organizar ahí charlas metafísicas más seguido de lo que normalmente hacemos, porque pues si bien las noticias son, son importantes, también son los temas trascendentales, ¿no? Yo lo he tratado de combinar. Este, creo que no hay muchos comunicadores que... que... Bueno, sí, sí hay gente que, que les interesa estos temas Pero no, no lo expresan públicamente Porque luego te tachan ahí de Este De charlatán, de pseudocientífico Y ta, 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 ta Y luego pues ahí es medio problemático cuando te quieres poner Duro con los datos, ¿no? Pero bueno, pues ya, de todas maneras te van a atacar Entonces, <laughs> que le echen ganas para, para demeritarlo a uno Lo más que pueda, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien muy buenas noches, me, se me pasó muy rápido esta charla, he de, he de reconocerlo. Espero que les haya gustado y que se la hayan pasado igual, que, igual de bien que yo. Y pues ahí nos estamos viendo la próxima semana porque yo sigo atorado con el trabajo. De hecho, mañana tengo junta medio tarde para entregar unas cosas. Este, y todavía no voy, no voy a poder. Yo creo que hasta el próximo año a lo mejor retomaremos las transmisiones dos veces por semana o una vez por semana, todavía no, no lo sé. Porque sin, a veces me gustaría. Este, hacer más transmisiones, pero sí son de, un poco demandantes, sobre todo con el tiempo y la disciplina y esas cosas. Y traigo ahí otro proyecto que ya les comentaremos adelante. El, el próximo año se viene interesante, ya nos lo andamos saboreando, ¿no? Pero bueno, ya les platicaré a su debido tiempo y a ver cómo, cómo se van acomodando las cosas. Hay que ir flojitos y cooperando, f, fluyendo por el caudaloso río de la existencia. Muchísimas gracias a todos, pásenla muy bien. Nos vemos por acá la próxima semana en alguna otra edición de Revuelta, a ver qué otros sucesos nos va a deparar este, el, este mundo caótico en el que vivimos, a ver cómo le va o, o cómo se van perfilando los finalistas del Mundial de Fútbol <laughs> después del fracaso histórico de México y demás. Este, y en términos de política, geopolítica y demás, a ver cómo, cómo se van perfilando varios temas. Pero bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches, pásenla bien.